En esta segunda oportunidad de capacitación que tenemos para todos los promotores, asesores, agentes de proyecto y demás agentes que nos están acompañando. Así que en la primera oportunidad vimos varias cosas que fueron realmente muy importantes para nosotros y seguramente que esta va a ser mucho más importante todavía como para que sigamos aportando a mejorar nuestro trabajo como promotores asesores. Así que Fernando. Fernando, te pido un último minuto. Es para pedirle a todos los que no tengan problema de conectividad, por favor, dejen la cámara prendida, porque también este es un momento de encuentro, ¿no? Y es importante vernos la cara, genera otro tipo de reunión si tenemos la mayor cantidad de cámaras prendidas, ¿sí? Eso al resto no le molesta. Y si eventualmente les marca con baja conectividad, la apagan un ratito y después la vuelven a conectar. Pero la verdad que es más lindo. Y uno tiene una reunión más cálida cuando se genera, aunque sea el encuentro del rostro, ¿no? Ya la virtualidad es bastante fría como para colmo sacarle la carita. Así que, porfa, todo lo que puedan, sostengan la cara ahí puesta, sonriendo. Bueno, Bárbaro. Fernando, todo tuyo. Ya estás pidiendo mucho. Gracias, Tato. Bueno, buenísimo. Buenas tardes a todos. Les cuento un poco cómo va a desarrollarse este segundo taller que tiene la intención justamente de brindarles herramientas para poder mejorar todo lo que tenga que ver con el trabajo grupal y con la gestión de los grupos de cambio rural. En la primera parte, se nos ocurrió con los organizadores tener el testimonio de dos casos de un ingeniero y una ingeniera que han trabajado con grupos y que, bueno, han tenido que enfrentar dificultades en su momento, las han superado para que nos cuenten justamente cómo se ordenaron, cómo se organizaron para poder llevar adelante sus grupos y algunas pistas para compartir las cosas que por ahí no tenemos que hacer mal y donde sí hay que hacer hincapié para que nos vaya bien. Vamos a dedicar esta primera hora a esos dos testimonios, una media hora cada uno. Y la segunda parte del taller, a eso de las 7, 7 y algo, 7 y 10, porque ya son casi cuarto para no quitarle tiempo a los que nos van a contar un poco su experiencia, la vamos a dedicar a explicar un poco de teoría sobre, o sea, teoría y práctica, de cómo mejorar el cobro de honorarios. Así que vamos a hablar un poco del tema de la dificultad de vender servicios y algunos argumentos que van a tener que tratar de usar para encontrarle la vuelta a esto de poder justificar el valor que uno agrega, ¿sí? Así que bueno, contamos con el testimonio de la ingeniera Eugenia Castro Almeida y de José Luis Fortunato. Así que José, no sé qué te parece, arrancamos con Eugenia para ser caballeros. Sí, por favor. Bueno, Faltaba Euge. más. Adelante, Yo te Eugenia. diría que para hacerlo más fácil, que en vez de presentarte yo, presentate, contanos un poco cuánto hace que te recibiste, cómo fue un poco tu trayectoria, así nos vas contando y vamos introduciendo un poco al tema este de cómo arrancaste y cómo te tocó tu primer grupo y qué pudiste hacer. Bueno, uf, un montón de consignas. Arranco presentándome. Hola a todos. Un gusto estar acá. Muchísimas gracias, Edgardo, por darme la oportunidad de compartir esta reunión. Bueno, a ver, soy Eugenia Castro, tengo 39 años y vivo en Tucumán. Fui muchos años asesora CREA y después estuve en la Coordinación Nacional del Programa Cambio Rural en el Ministerio, casi 2 años. Así que bueno, algo de experiencia en trabajo de grupos tengo. Y también estuve durante varios años en ACREA en la parte de formación de nuevos asesores. Así que bueno, esa es mi experiencia en lo relativo al trabajo de ustedes. Después, ¿cuál era la segunda parte de la pregunta? ¿Cómo ¿Era presentarme? arrancaste con la parte profesional? ¿Cómo fue tu evolución y pudiste llegar a tu primer grupo? A ver, fue de una manera bastante particular. Yo me recibí a los 22 años de ingeniera agrónoma en Tucumán y entré a un CREA como asesora, no sé, destino o absoluta casualidad. Yo trabajaba de moza en un bar durante mi época de estudiante. Y a ese bar iba a comer todos los jueves el grupo CREA, al que yo después entré a trabajar. Y los atendía yo. Los atendí durante 2 años como moza y además era estudiante, entonces muchas veces, como eran todos ingenieros agrónomos, yo aprovechaba la instancia en la que ellos estaban en el bar para hacer consulta, cosas de campo. Así que bueno, cuando me recibí,
Comencé a pedirles ayuda para conseguir laburo, porque yo soy salteña, me había venido a estudiar a Tucumán, así que no tenía contactos ni nada que tenga que ver con lo relacionado al campo. Entonces, bueno, empecé como a pedirle ayuda, dejarles mi currículum y todo lo demás, y ahí ellos me hicieron entrar como ensayista de un grupo CREA. Simultáneamente, al poco tiempo, a los 6 meses, un poquito menos de un año, se estaba formando un grupo CREA nuevo, y me presenté de cara dura, tenía 23 años, y ninguna experiencia, y me presenté de cara dura a la entrevista. Y bueno, y quedé elegida, así que el proceso de formación, yo fui absolutamente sincera, que no tenía experiencia, ni mucho menos, pero me parece que las ganas que tenía los convenció. Así que empezamos un proceso de capacitación conjunta, este era un grupo nuevo, recién formado, sí, se dio inicio prácticamente cuando yo empecé a trabajar con ellos. Así que bueno, acordamos qué esperaban ellos de mi rol, que esto estuvo bueno, porque ellos tenían muy claro qué precisaban del asesor CREA, y yo me formé en consecuencia, que después terminó siendo lo que me gusta hacer en mi vida profesional actual. Y bueno, me empecé a formar mucho, ellos necesitaban mucha asistencia en todo lo que era la parte empresarial, eran todos muy buenos productores, pero desde el aspecto empresarial hacían un poco de agua, así que bueno, yo iba tomando los cursos, y a medida que hacía los cursos volvía y lo volcaba en el CREA todo lo que venía aprendiendo, o sea, hacíamos un aprendizaje conjunto. ¿Qué áreas específicas cuando hablas de empresarial, para ser más preciso? La parte empresarial empezás desde lo básico, que es control de gestión, empezar a llevar no solamente desde el qué, porque la gestión desde el qué es economía, es ingreso menos egresos, sino también desde el cómo. Bueno, ¿cómo llevo? ¿Cómo hago las órdenes de trabajo? ¿Cómo registro? ¿Lo anoto en un Excel? ¿Me tengo que comprar un sistema? Tengo que, ¿viste? Todas esas dudas que... Como idea siempre es buenísimo y parece sencillo tener los números claros y concretos, pero desde el cómo, de la diaria, de lo que pasa en el campo hasta que llega a la oficina, y que muchas veces hay estructuras de gente que está en el campo y gente que está en la oficina, y hay otras estructuras que el mismo que está en el campo está en la oficina y está en el banco y está con el cheque y está con la... O sea, hace todo. Así que bueno, fuimos diseñando de manera conjunta que a donde teníamos que llegar, ingresos menos egresos, llegar con toda la información necesaria para poder hacer los cálculos. No sé si me hice... Está perfecto, es el inicio del control de gestión, digamos, el aterrizaje del control de la parte económica de la empresa, perfecto. Así es. Y a partir de ahí, ¿cómo siguieron? A partir de ahí, bueno, yo estuve más de 10 años para el grupo. Después fuimos evolucionando, porque el control de gestión ya salía natural. Después comenzamos, bueno, análisis de inversión, diversificación, todo lo que tenía que ver con aspectos empresariales, planificaciones mucho más ajustadas, planificaciones financieras, capacitación en comercialización. Fuimos cada uno de los componentes de una gestión, lo fuimos como desglosando y abriendo y especificando, haciendo más específico y más eficiente cada una de las áreas. Sus estructuras también contables fueron tomando capacitaciones en beneficios impositivos, en cómo aprovechar mejor. Así que fue todo un aprendizaje en paralelo. Bien. ¿Había muchas asesoras entre todo el grupo técnico de la región? No había en este momento. No soy tan vieja, pero esto fue hace 20 años, o 18 años. No había. En ese momento en ACREA, me acuerdo, eran un poco más de 200 grupos, y éramos dos asesoras mujeres nada más. ¿Y el hecho de ser mujer te complicó, te facilitó, o hubo diferenciación, o lograste vencer las barreras que normalmente se dan en el sector, viste, con esto de que se incorporen las mujeres como profesionales? Bueno, ahora está un poco más de moda, digamos, pero hace un par de años atrás, yo en ese momento no lo veía como una dificultad, nunca lo vi como una dificultad, pero me parece que más tiene que ver con que soy un poco cara dura,
tampoco con nada de experiencia, igual me presenté, digamos, o sea, no veía los no. En general en mi vida no veo los no, digamos, pero es un aspecto que tiene que ver con mi personalidad, no con la situación coyuntural real de lo que está sucediendo en la realidad. Sí, bueno, las estadísticas demostraban que evidentemente no había mucha incorporación de las mujeres. En ese momento no lo sentía como una dificultad real. Después de grande, un poco más de grande y demás, sí empecé como a darme cuenta de que estaba todo el tiempo como puesta a prueba, que tenía que demostrar que estaba a la altura de las circunstancias, digamos, que había un poco de sobreexigencia, por lo menos cuando, a ver, de grande, bueno, sí, hoy mirando en retrospectiva, sentía como que tenía que demostrar que podía hacer exactamente las mismas cosas que un hombre, digamos. Entonces, sí me exigía a lo mejor un poco más que el resto, porque tenía que demostrar que era parte de ese 1% y que valía la pena, digamos. ¿Qué fue lo que más se te complicó por el hecho de ser mujer con esto de llevar adelante la profesión? La época de la maternidad, yo tengo dos hijos, tengo un hijo de 10 años y una hija de 5. Yo creo que me pesó mucho a mí, porque después me di cuenta más que era un problema mío en realidad que externo. Yo retrasé de alguna manera mi maternidad, porque sentía que siendo joven, siendo mujer, con el trabajo que tenía y demás, si quedaba embarazada iba a ser como un problema, digamos. Así que bueno, me costó mucho tiempo tomar la decisión, bueno, de buscar un bebé y demás, y después no pasó nada. Después tuve mi bebé, me embaracé y todos nos acomodamos, y no pasó nada, digamos, era más un prejuicio mío que... me parece que del resto, y tampoco había muchas mujeres en el entorno que me digan esto, Eugen, no pasa nada, ¿viste? O sea, encontrás una nueva forma y una nueva dinámica y un nuevo equilibrio para hacer las cosas, digamos. Pero bueno, en este momento no tuve quien me lo transmita de esa manera, a lo mejor. Uh-huh. ¿Ibas con tu bebé a las reuniones? ¿Lo llevabas como para que hiciera compañía o...? No, era un hija pelota, mi hijo, el primero. sí, no, mi primer hijo era muy hincha pelota, no se podía hacer nada con él. No, bien, hacíamos, bien. Bueno, gracias a Dios, yo siempre tuve un excelente marido, así que, y una gran niñera, dos aspectos fundamentales. Y también teníamos la ventaja que, sobre todo cuando el bebé era muy chiquitito, que estaba piola porque los productores... hacíamos las reuniones, una parte de la reunión que era una parte más de que no hacía falta estar en el campo, en la ciudad, diríamos en dos, cosa que no me vaya tanto tiempo de verlo al bebé, digamos. Y después bien. Sí, después volvió, ya cuando creció, volvió toda la normalidad, íbamos al campo, viajábamos y todo el resto de las cosas. Viste que este taller... Vamos a tocar después el tema de los honorarios. Más allá de, no es importante conocer el valor, pero a la hora de negociar honorarios profesionales, ¿se te hizo complicado? ¿Cómo fuiste ordenando el tema de las actualizaciones? Viste que en este país actualizar siempre es un merengue, ¿no? Con la inflación que nos corre siempre. ¿Pudiste ordenar de alguna manera que no fuera conflictiva el tema de cómo cobrar? ¿Cómo tironeaste o negociaste por ese lado? Siempre fue complicado. Los vendedores de servicios en general nos cuesta bastante que valoren el tiempo que dedicamos y que cuantifiquen y magnifiquen el aporte que hacemos, porque como sale casi naturalmente es como que les cuesta mucho más verlo. Usábamos mucho en la zona, sí, sistemas de actualización. Hay un... Bueno, en el caso de Acrea tiene un índice que se llama el Día Técnico de Acrea, y según el expertise de cada uno de los asesores, cobraba en referencia a eso, en referencia a ese valor,
Pero la negociación siempre, en mi caso en particular, siempre me buscaba algún aliado. No soy buena para hablar de plata mía, entonces siempre me buscaba algún aliado dentro del grupo. Entonces decía, che, miren, necesito, no sé, me buscaba, no necesariamente el tesorero, sino me buscaba alguno con el que tenía mucha confianza, y le decía, che, mirá, necesitamos que actualicemos los honorarios, te animás a que lo planteemos, las expectativas que yo tengo son estas, fíjate, bueno, iba como armando una especie de lobby para que no sea tan difícil, digamos, al momento de plantearlo. Que no fuera tan chocante, digamos, tener que plantearlo. Y sí, porque si hay un no por respuesta, tenés que estar, o sea, tenés que tener la alternativa de qué haces. Sí. Cuando uno plantea algo, cuando uno emite un pedido, ante la posibilidad de no aceptación de ese pedido del otro lado, tenés que tener claro que eso puede tener consecuencias y estar dispuesto a asumir las consecuencias de eso. Entonces, bueno, como para no llegar a esos momentos, a esas instancias tan complejas, siempre prefería ir tanteando el terreno, digamos. Una buena estrategia, digamos, como para no llevarte puesto el iceberg directamente. Sí. Está, perfecto. Y decime, dentro de lo que fue la evolución del grupo, si tuvieras que pensar así en momentos de esos que fueron críticos para la evolución del grupo, viste que hay como pruebas, ¿no? Superás la prueba, seguís subiendo como un escaloncito y vas evolucionando, o te quedaste ahí trancado. ¿Hubo momentos en donde estuvieran en esa disyuntiva de damos otro paso o nos quedamos trancados, así que te acuerdes? Sí, porque fue una ventaja que el grupo, cuando se formó como grupo, tenían un objetivo muy claro y definido de qué esperaban de ellos como grupo y de cómo los acompaña el asesor. ¿Lo podés compartir o era algo muy privado? No, no, esto de que necesitamos formarnos en aspectos empresariales. El objetivo estaba claro. Ahora, cuando lo logramos, cuando después de 4 años de funcionamiento, 3, 4 años de que ya todo estaba aceitado, pues sí, ¿y ahora qué? Porque empieza una sensación de vacío para ellos y para vos, porque ya sentís que te estás repitiendo, digamos. Es como, entonces ahí es donde vos decís, bueno, ¿y ahora cómo agrego valor? Estoy haciendo más de lo mismo, ya me aburro yo, ya es como que no es tan valioso el aporte que yo estoy haciendo en las reuniones individuales con los productores y en las reuniones conjuntas. Entonces, bueno, ahí sí fue como que una pequeña crisis, que yo sentía que ya no estaba agregando valor, y de hecho no lo estaba agregando, digamos. Así que bueno, ahí había que desafiarse cuál era el salto que íbamos a dar. Nos llevó un par de reuniones, volver a fijar un objetivo común, a alinear expectativas, a trazar metas intermedias de evaluación. Así que bueno. No sé. ¿Y el salto a dónde lo pegaron? ¿De qué se agarraron para seguir evolucionando? Comenzamos a trabajar mucho sobre alternativas de inversiones y alternativas de asociaciones y alternativas agrícolas a los commodities. Estando en el norte, la producción de commodities era un conflicto, mucho más cuando aumentaron las retenciones y el negocio cambió un poco. Así que bueno, comenzamos mucho a trabajar sobre especialidades. Entonces ahí en el trabajo de especialidades teníamos desafíos comerciales, desafíos productivos, desafíos de mercado, o sea, había muchas cosas nuevas que estuvieron buenas que salgan a partir de esa crisis que habíamos tenido, digamos, que de hecho hoy es una fortaleza enorme. Con ese grupo trabajaste 10 años, decías. Sí. Si tuvieras que hacer un, pensando en asesores nuevos, ¿no es cierto? Si tuvieras que darles 5 pistas, digamos, de errores que no tienen que cometer de ningún modo o claves de esas que decís, eso fue un golazo, digamos. ¿Cuáles serían algunas de esas pistas? Que vos decís, qué suerte que hice tal cosa, o que no metí la pata con tal otra, o metí la pata y me arrepiento y la pude corregir, que también es compartir a veces las metidas de pata, ¿no? Sí. Me cuesta mucho hablar de errores, pero no porque no los haya cometido, sino porque me quedo más con... mentalmente me quedo mucho más con las cosas positivas. Dale por el lado de la positiva. Ahora, ¿cuáles son las claves para ello? No sé,
Y hasta el día de hoy, no solamente cuando trabajo en grupo, creo que como vendedora de servicio, como me identifico una vendedora de servicio, porque asesoramiento a grupo, privado, para venta de latitas o de lo que sea, en definitiva vendo un servicio. Había un profesor que teníamos, siempre preguntaba... Perdona, eso no nos contaste. Hoy, ¿tu profesión cómo está orientada? ¿Seguís trabajando con grupo o estás en otra área? Estoy en otra área. Manejo, yo después me especialicé en agronegocios. Ajá. Y hoy manejo un grupo de inversores que invierten en distintos puntos del país, digamos. Uh-huh. Bien, o sea que ahora estás con ese tipo de servicios específicamente. Exactamente, sí. Bien. Te decía que a mí hay una pregunta que me la sigo haciendo hoy en cada momento que toque desafiarme laboralmente, es ¿cuál es mi contribución única? ¿Qué hace que yo, como vendedora de servicio, elijan comprarme el servicio a mí y no a cualquiera de todos ustedes que está ahí? Porque en definitiva todos hacemos lo mismo, digamos. ¿Qué tengo yo de diferente para que mi servicio valga la pena? ¿Cómo soy competitiva en este mercado, digamos? Y él siempre nos preguntaba, ¿cuál es tu contribución única, digamos? Y ahí es donde, en lo que esté haciendo, desde el aspecto que sea, como asesora privada, como asesora de grupo, cuando estuve trabajando en el ministerio, cuando estuve dentro del programa Cambio Rural en la Coordinación Nacional, siempre dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo acá que no se esté haciendo? ¿Cómo agrego valor? Uh-huh. Y normalmente esa respuesta no viene del otro lado, es algo que tenés que encontrarlo vos, digamos. Uh-huh. Porque si alguien más lo descubre, te está comiendo el nicho, digamos. Entonces, el desafío tuyo es eso, es trabajar sobre esos aspectos donde hay un nicho vacío y hacer que tu trabajo sea excepcional porque encontraste esa contribución única y no que en el montón de competidores que tenemos en el medio laboral te brinden el mismo servicio. Siempre hay algo. A veces no es algo absolutamente diferente, sino es disponibilidad, calidad, capacidad de escucha, visión holística. Hay un montón de aspectos que podés como contribuir en tu laburo que me parece que están buenos. Y cuando empezás como a encontrarle la vuelta en cada cosita que haces, hacerte esa pregunta me parece que es valiosa, digamos. Porque además es tuya. Está de tu lado. No necesitas que nadie te la valide, digamos. No, tal cual. Porque el nicho puede estar y otro puede descubrirlo. Pero tu inserción en ese nicho y tu capacidad de desarrollarte y mostrar lo que a vos te interesa hacer y tu vocación y tu valor agregado depende de vos. El nicho está y está delante de todo el mundo. Y sin embargo, muchos pasan de largo y alguno lo mira y se quiere meter y no le sale bien. Así que es una combinación, el nicho y la capacidad de uno de explotar ese ámbito, digamos, ¿no? De servicio, de venta de productos, de lo que sea, ¿no? Uh-huh. Bien, muy bien. Bueno, no sé, ¿se te ocurre algo más que quieras agregarle a los muchachos como para decirle, miren, esto no se lo olviden, ténganlo en cuenta, No sé, ¿qué puedo decirles? Digamos, es maravilloso trabajar en grupos, te da un crecimiento exponencial. Hoy no trabajo con grupos, sí trabajo con grupos de personas, pero es maravilloso porque yo sí considero que tengo un crecimiento exponencial, porque yo trabajé 10 años y eran 12 empresas, o sea, yo siento que aprendí 10 por 12, o sea que es como si tuviese casi... No, 10 por 12, no quiero hacer un cálculo errado, pero un montón de años de experiencia, digamos. Uh-huh. Muchos más que si yo hubiese estado 10 años en una sola empresa, donde hubiese aprendido una sola forma de hacer las cosas, una sola forma de mirar las cosas, una sola forma de encarar los problemas, una sola forma de solucionar los problemas. Yo siento que los años que trabajé en grupo, aprendí un montón. Incluso hoy... siendo asesora de un grupo de inversores, soy productora también, productora agropecuaria, hace unos 3 o 4 años empezamos con mi marido, él también es ingeniero agrónomo, empezamos a timbiar, como quien dice, a poner nosotros también unos morlacos nuestros, y siento que hasta el día de hoy, me acuerdo de cosas de hace, no sé, un montón de años, y yo decía, mira, está loco Diego, ahora entiendo por qué Diego
hacía así y usaba sus estrategias de esta manera y así, o sea, hoy me vienen a la cabeza cosas que las escuché en una empresa hace 7, 8 años atrás y lo entiendo a Diego, a Juan, a Marita, a Pedro y a por qué cada uno hacía lo que hacía y cómo tomaban sus decisiones y cómo analizaban y cómo congeniaban sus tiempos laborales y familiares. Es puro aprendizaje, que a lo mejor en ese momento te das cuenta todo lo que estás tomando, digamos, exacto. Pero bueno, ya después sí, todo el tiempo te van cayendo las fichas, así que trabajar con grupos para mí es fabuloso. Es un tema que planteamos en el primer taller, pero que para los que nos tomamos el grupo como una forma real de aprender a fondo, con convicción, es una oportunidad inmensa trabajar con convicción con un grupo. No el grupo que lo lleva solamente como que dice, bueno, hacemos una reunión y nada más. Un grupo bien llevado es sin duda una oportunidad de aprendizaje, de atesoramiento, de ideas, de experiencia de los demás, buenas y malas, que después en tu memoria quedan y un día te van empezando a caer las fichas de por qué cada cosa era y vas atesorándolas vos también, ¿no? Así que creo que es la gran oportunidad y el gran mensaje para los que son nuevos, que no es una cosa para hacer pasar, sino que es la gran oportunidad de aprender y de potenciarse uno como técnico también, ¿no? Sí, y eso también. No sé, bueno, en general me parece, no es muy bien remunerado el trabajo de asesor de grupo, normalmente, para ser sincero, ni en CREA, ni en Cambio Rural, ni en ningún lado que yo haya conocido, por lo menos, digamos, son excepciones, no es muy bien remunerado, pero creo que nos da la oportunidad de agregarnos una mochila enorme de capacitación, para poder capitalizar por otro lado. Es decir, es poner la expectativa de un crecimiento económico, porque al fin y al cabo todos trabajamos porque nos gusta y todo lo demás, pero trabajamos por un salario, o por un honorario, o por un sueldo, o por lo que sea, pero hay plata detrás de esto. Y el crecimiento económico, yo sí, cuando me di cuenta que no iba a venir a través del grupo, saqué esa expectativa de que mi crecimiento económico iba a venir por el lado del grupo, la saqué, listo, ya está. Y le puse al grupo el nombre que tenía, es un lugar de aprendizaje, me da un ingreso estable, que me permite hacer esto, esto y esto, y nada más. Ahora, con todo lo demás que me da el grupo, ese salario no visto, que es todo el aprendizaje, la red de información y todo lo demás, ¿cómo lo transformo en algo que sí me permite un crecimiento económico? Y bueno, y de ahí de a poquito, tipo hormiguita, porque tampoco es como que das un salto muy grande, tipo hormiguita, fui sacando algunas patitas, fui dedicando algún tiempo, y fui capitalizando todo eso que tomaba de acá para buscar ese crecimiento y esa expectativa que yo me la había puesto, digamos. Uh-huh. Así que, eso. Muy bien. Muy bueno. Fernando. Sí. Fernando. Sí. Tengo una mano levantada. ¿Podemos hacer alguna preguntita? Sí, dale, sí, estamos bien con el tiempo, creo. Perfecto. Alejandro Centeno. Sí, hola Eugenio, mucho gusto escucharte, la verdad es que ha sido un placer. Tengo una pregunta que hacerte en relación a lo que comentaste vos, que te estuviste especializando en otra área. Es como que te abriste lo que venías trabajando con el grupo. ¿Qué hiciste concretamente en cuanto a formación? Te pregunto esto porque muchas veces veo que los chicos jóvenes vienen como especializándose más en lo mismo, más en lo mismo, más en lo mismo, como que entran en una zona de confort y no quieren salirse. Y cualquier expectativa o posibilidad de aprendizaje y apertura, digamos, de nuevos negocios, nuevos emprendimientos, por ahí los veo como limitados. Quería saber un poco eso, ¿en qué te fuiste especializando y de qué manera lo hiciste? ¿Si lo hiciste por mérito propio o tuviste una formación universitaria? Formal, digamos, o bueno, contame. Toda mi educación formal, casi toda mi educación formal, la pagó el grupo CREA, que eso sí estuvo bueno, eso era parte de un arreglo que habíamos hecho, y era también gran parte de lo que no cobraba, sí les pedía que me lo paguen en capacitación, entonces todo el tiempo le estaba trayendo cosas que, voy a hacer el curso, viste, es como que capaz que aumentaste el sueldo, les cuesta un montón, pero viste, es como que negarte una capacitación que después, ellos después ven que vos se las volcás, es como más difícil que te digan que no significa que no te digan que no,
Pero bueno, así que yo sí usé mucho esos 10 años para avanzar sobre todo a capacitación formal que podía. Y después, bueno, sí tuve la suerte de que salí, quedé elegida para entrar como tutora de un posgrado de dirección de empresas agropecuarias en la Universidad de San Andrés, para dirigir un grupo de directores de empresas. Así que bueno, ahí estuve trabajando en San Andrés como tutora, que los tutores son como los ayudantes de los profesores, digamos. Los profesores dan una clase para 30 personas y los tutores tienen asignados grupos de 5 personas. Entonces daban una clase por mes y los tutores lo que teníamos que hacer es acompañar en la implementación durante ese mes a ese grupo de empresarios, que eran chiquititos, 4 o 5 grupos de empresarios. Entonces, bueno, tuve la posibilidad de formarme así, en esa universidad, con buenos profesores. Y bueno, después uno de los directores académicos del programa este, de San Andrés, me pidió que siga trabajando de manera particular en la consultora que él tenía. Así que bueno, ahí terminé toda mi formación. Muy bien. Gratis. Bien. Pero de suerte, digamos. No sé si de suerte. No está mal. No sé si de suerte. Porque yo digo, ¿cómo llegaron a mí? ¿Por qué San Andrés buscó una mina que está en Tucumán, que me tenían que pagar un avión para que me vaya, que estaba embarazada de mi segundo hijo, o sea, que me la pasaba la mitad de las clases vomitando y todo lo demás? Porque yo siempre fui una mina muy comprometida. Y acá en la zona, que también lo hice, y esto saco pecho porque me siento súper orgullosa, siempre estuve dispuesta, cuando se necesitaba cualquier tipo de análisis económico, cuando, como era lo que yo me dedicaba y no había mucha gente formada, era la primera en levantar la mano durante todo el conflicto de la 125 y todos esos temas, decían, che, bueno, necesitamos algún asesor que quiera, voy, y, pero no te vamos a pagar gratis, bueno. Y laburaba y daba charlas y trabajaba en la universidad de acá, daba charlas gratis para los chicos que se estaban recibiendo y que por ahí no tenían tanta formación. Todo el tiempo invertía mucho en mi visualización en esa área. Uh-huh, ahí sí invertí mucho, no invertí a modo económico tiempo de manera gratuita, digamos, que después me terminó trayendo un rédito mucho mejor, digamos. Pero no, en ese momento no tenía claro, con el diario del lunes es fácil tomar la decisión, pero no tenía claro que todo eso me iba a conducir a lo que después, bueno, fue mi formación profesional definitiva y que es a lo que me dedico hoy, digamos, y me permitió dar ese agregado de valor, que de ahí también me llamaron del Ministerio para la Coordinación Nacional, y bueno, de ahí surgieron un montón de oportunidades, que dije, basta el grupo CREA, muy bien, había cumplido una etapa, y pasé a otra etapa, digamos. Eso lo mencionamos un poco, pero eso es tratar de invertir en consolidarse uno como referente, ¿sí? Que cuando tengan un problema, automáticamente aparezcas vos en la cabeza de la gente, y digan, ah, es ese, o es ella, hay que llamarla a ella para que resuelva tal tema, te llaman, vos sos la referente. Eso también es una inversión profesional, ¿sí? Bien. Exacto. Buenísimo. Bueno, te agradezco mucho. Si quieren, como son un montón de caritas, hagan dedito para arriba si les gustó, porque aplaudirnos se va a escuchar. Y seguimos con el testimonio de José Luis. Y desde ya que te invitamos, si querés seguir un rato más escuchando cosas que hacemos, Euge, podés participarlo más bien. ¿Sí? Bienvenida a la participación. Muchas gracias. José, gracias. Bueno. Te paso la pelota ahora, así que más o menos, viste, para dónde va la cosa. No te voy a preguntar cómo tuviste que hacer para insertarte como mujer, porque obviamente la barba esa ya te ayuda, viste, pero... Bueno, nunca sabe, estamos a mano, todavía tenemos tiempo. Hoy todo... Todo es posible. Todo se replantea. Pero bueno, contanos más o menos también lo mismo, cómo hiciste, cuál fue tu evolución así profesional, cómo arrancaste y qué estás haciendo hoy, como para tener también un poco una idea para dónde disparaste. Dale, antes de empezar con lo mío, quiero felicitarle a Eugenia y buenísimo. Prácticamente le escuchaba a ella y me estaba escuchando a mí. Pues, las vivencias por las que ha pasado son muy similares. A ver, ¿qué les puedo decir de mí? Soy José Luis Fortunato, tengo 64 años, soy oriundo de Jujuy, también del norte. La carrera la hice en la facultad acá en Córdoba, en la Nacional. Me casé siendo estudiante, fui padre siendo estudiante y trabajaba haciendo transporte escolar siendo estudiante.
Así que tenía una vida re agitada de arrancar a las 6 de la mañana con chicos que llevaba el carbón, que llevaba a las monjas azules y entraba a clase con los justos. Mi primer trabajo formal fue en Georgalos, en Río Segundo, y paralelamente había ganado una beca en el INTA de Pergamino, que en ese momento estaba con algún problema familiar, no podía ir a Pergamino y pedí el cambio a Manfredi. Y yo creo que eso fue un primer agradecimiento que tengo que hacer en mi vida, porque esa rotación del becario dentro de la experimental a mí me sirvió para pulirme de un montón de cosas, de un tipo de ciudad, de un tipo de pueblo, que pude estar rotando un mes en suelo, un mes en girasol, un mes en alfalfa, en tambo, en una agencia de extensión. Entonces ahí me pegué una pulida técnica extraordinaria. De ahí me destinaron a la agencia del INTA de Jesús María, que me tocó estar a la par del ingeniero Gonzalo Ruiz, que fue un referente espectacular en la zona y a nivel país como extensionista. Y bueno, me dediqué a la parte de agricultura dentro de la agencia, a la parte de suelo, donde me formé mucho con Zamora, con Jarsú, en todo lo que es mapeo de suelo, conservación, y con el equipo de Manfredi en la parte de plaga, así que alargar trampas de luz, seguimiento de plagas y todas esas cosas. Estuve 3 años y me destinaron a Trejo, sin objetivos claros por parte del INTA, sin presupuesto. Dije, esto no es para mí, me autoprivaticé. Ya me conocían en la zona como técnico y uno de los conocidos de la agencia me dice, ¿por qué no hacemos un grupo CREA? Le digo, dale, vamos, probemos y arrancamos. Había un solo grupo en ese momento que era el CREA Jesús María y arrancamos con el caña de Luquecito. Le digo, denme una chance, 6 meses, si funciono bien y si no, bueno, por lo menos voy buscando otro trabajo. Con ese grupo estuve 4 años, hicimos un montonazo de cosas, y llegó un punto donde hicimos una meseta y ahí yo cometí el error que no cometió Eugenia. En un momento de meseta donde el hilo se corta por lo más fino que es el asesor, me tocó, para que se ubiquen, hiperinflación de Alfonsín, estábamos ahí cerca. Había más expectativa puesta sobre lo que tendría que seguir haciendo que sobre lo que yo daba. Entonces me sacaron la tarjeta roja, a remarla de nuevo. Mi mujer embarazada de gemelo, tenía una de un año, así que le tocó a la patrona que daba clases bancarme un año y yo a remar de vuelta. Y uno de esos productores me llevó a la zona de La Para y ahí enganché nuevamente con pequeñísimos productores, tamberos de 50 vacas sin baño instalado, y arramamos un grupo CREA y le empecé a remar desde abajo nuevamente. Paralelamente empecé a sembrar todo el tema de conservación de suelo, de agricultura de conservación, y ya había armado una pequeña consultora en Jesús María. Y ahí vino el tema del cambio rural, y en un momento me encontré asesorando 3 grupos de cambio rural, tuve que renunciar y me quedé con el Chalacea Jesús María, que empezamos en octubre del 93, y que todavía seguimos. De alguna manera yo ya retirado de la asesoría diaria, digamos. Y bueno, con ese grupo nos tocó arrancar con la siembra directa. Me tocó junto a Carlos de la Torre, mi socio, hacer las primeras experiencias de siembra directa acá en la zona. Vino la primera máquina, hicimos los primeros ensayos con la gente de CREA, y un convenio que había con DEUS, que vos te debes acordar, Fernando, porque somos más o menos de aquella época. Así que había todo un bagaje de conocimiento que yo ya lo manejaba y que estaba disponible para la zona. Y eso fue, digamos, un diferencial, un marcar diferencia con lo que podían ofrecer otros colegas, y eso me abrió puertas para darle rosca. Con este grupo arrancamos ahí, un grupo muy heterogéneo, había ganaderos, había agricultores, y realmente una cosa que yo valoro es cuando somos diferentes y podemos usar esa diferencia como una herramienta valiosísima de aprendizaje, y eso fue lo que pasó. Empezamos a trabajar haciendo un buen diagnóstico, yo creo que es importantísimo, pero antes de eso hay que lograr la confianza del productor.
Cuando vos lográs la confianza del productor y que se logra poniéndole huevo, poniéndole compromiso, y tratando de dar todo lo que vos tenés que dar, no guardándote nada, sino dando más de lo que ellos están esperando que vos des, es donde lográs la confianza y sos el oreja y podés ver las cosas con más claridad. Cuando ves las cosas con claridad, se plantea el diagnóstico, y con el diagnóstico hay que hacer el plan y hacer el programa. Y ellos son los que tienen que elegir las visiones que uno le presenta. Decir, bueno, mira, estás acá y tenés estas opciones de trenes que están pasando, tenés estas capacidades y trabajar mucho con la parte económica. Una cosa que quiero agregar es que el hecho de haber estado en CREA, ese tiempo que estuve con el CREA Caña de Luque, vino otra pulida que no la tuve en la facultad, que fue aprender a razonar económicamente, que no me lo había dado el INTA, ni me lo dio la facultad. Los manejos de gestión, empresarial, llevar los números, eso fue muy importante. Entonces, con ese bagaje, empezar a hacer planificaciones, es decir, bueno, mira, de acá cómo te ves a los 2 años, y después hacer las evaluaciones. Y al hacer las evaluaciones, bueno, volver a barajar objetivos. Con este grupo el crecimiento fue impresionante, fue increíble las cosas que hizo este grupo, porque en ese momento cuando arrancamos entre los 12 integrantes sumaban 7.000 hectáreas entre propias, alquiladas, etc., y en algún momento llegamos a estar casi con 20.000 hectáreas agrícolas y casi 40.000 ganaderas de trabajo, y haciendo desde pequeños procesos de asociativismo, desde comprar insumos, de entre dos se asocian para una máquina o para alquilar un campo. Bueno, hubo un aprendizaje mío del tema de cómo manejar el asociativismo y nos fue muy bien. En el 2001 el grupo gana el Gran Premio al Emprendedor Agropecuario del Banco Francés. Había dos premios, un premio chico que era en la parte social y el gran premio al emprendedor. Y bueno, eso nos abrió muchísimas puertas y empezamos a relacionarnos con las ligas mayores, digamos, ¿no es cierto? Ya, digamos, en ese momento los Grobo, el Tejar, nos invitaron, nos acompañaron como grupo. Y con la visión que teníamos del asociativismo y que la mayoría tenía campos alquilados, había un tema pendiente ahí, en este grupo, que era la obsesión por las renovadas de contrato, la pelea con los dueños de la tierra, pensar que si te sacan el campo se te cae toda la estructura. Entonces la necesidad de la tierra propia era muy fuerte, y bueno, armamos un plan y fuimos viendo dónde comprar, tratando de juntar esos excedentes que se dieron por un los rindes, por la tecnología y por los precios que traccionaban la economía china. Anduvimos por Uruguay, anduvimos por Santiago, por Chaco, y terminamos en Santa Cruz de la Sierra en el año 2003, y ahí logramos consolidar y armar una SRL que todavía está. Yo en ese momento dejo el grupo y me traslado a administrar la propiedad, son casi 12.000 hectáreas mixtas. Y bueno, ahí dejo yo el grupo de asesorarlo y entra otro ingeniero y bueno, yo ya me desligo, digamos, de la diaria con el grupo. Actualmente ya estamos todos mayorcitos, el tema de la necesidad, que es la que te motiva a seguir con las zapatillas y seguir corriendo, ya prácticamente no está. Hay una segunda generación que se está empezando a hacer cargo. Y bueno, yo coordino, digamos, más la parte social, y si surge algún tema importante, me toca administrarlo. Vine en el 2015 de Santa Cruz y medio un poco saturado de tanto trabajo, y me dediqué a la parte de consultoría ambiental por toda la formación de suelo, por una hija que es bióloga, entonces me hice consultor en bosque nativo, y me surgió la posibilidad de ir a asesorar un pequeño grupo a Chepes, en los Llanos de la Rioja, un grupo de cambio rural. Así que ahí me fui, y volví a los orígenes con pequeños productores, con 50 vacas, donde tenés
20 hectáreas por vaca, donde tenés que usar mucho los faros largos, que es una cosa muy importante de un asesor, tener los faros largos para ver dónde está la luz al final del túnel y mostrársela a los productores. En el 2017 volví y no estaba del todo cómodo y me enganché con la agroecología y bueno, me puse a estudiar y integro en este momento el grupo TIRE, que estamos aprendiendo sobre agroecología. Repetir el grupo y empecé a asesorar un par de campos en forma particular del tema de agroecología. Perdón. No, digo, repetí el grupo. ¿En qué parte me quedé? No, en el nombre del grupo, porque justo se salió mal el sonido. Ok, se llama TIRE, que en friulán, en lengua friulana, que es del norte de Italia, significa suelo. Está promocionado por el municipio de Colonia Carolla, que de hecho ya el ordenamiento territorial y estamos trabajando en el periurbano. Y bueno, estoy en una etapa de aprendizaje y prueba de error de un montón de cosas, pero bueno, ahí estamos. Ya me jubilé el año pasado formalmente, pero seguimos en la actividad. Bien. La pregunta, ¿te tocó trabajar entonces con productores grandes o grandes proyectos y productores chicos? ¿Las técnicas de grupo te resultaron diferentes para cada uno de esos ámbitos o las mismas técnicas te dieron muy buenos resultados igual más allá del tamaño de los productores? ¿O hay algo que en particular rescates que funcione mejor con un tamaño de productor que con el otro? No. Las técnicas son universales, Fernando. Son realmente universales. Te ayuda mucho el tema de que vos tenés que tener un compromiso. Te tenés que poner el grupo en la mochila y tenés que dar más de lo que la gente está esperando que vos des. Tenés que marcar esa diferencia y lograr la confianza. Cuando lográs realmente la confianza, podés llegar al diagnóstico finito de cómo es el número, que te muestren todo lo que no se lo muestran a cualquiera, y entonces realmente ahí podés ayudar a esa persona. Bien, bien. Es un tema muy profundo, pero hay que tenerlo muy en cuenta, es una de las claves. Mostrar los números es una de las barreras más grandes que tienen los productores, hacer los números y compartirlos. Porque en el fondo es como mostrar los calzones sucios, ¿no es cierto? Mucha gente siempre busca la excusa, no, que este no es el momento, no, que con la inflación, no, ¿para qué querés que lo hagamos? No va a durar nada un presupuesto, me vas a hacer anotar todo un año, ¿para qué? Para saber que me va mal, ya sé que me va mal. Son todas excusas para no querer ver la realidad, digamos, ¿no? Pero eso de ganarte la confianza, mostrando que estás comprometido con su suerte, que no te resulta indiferente la suerte de ese grupo de personas, de esa familia, es una de las claves para que los tipos digan, bueno, vale la pena ayudarlo a este porque me está queriendo ayudar él a mí, ¿no es cierto? Yo creo que si no mostrás ese compromiso es difícil que saquen la libreta que tienen en la bombacha o en la luneta de la camioneta y empiecen a mostrarte todo lo que pagan en negro, ¿viste? Y todas esas cosas que todos sabemos que hacen, pero que les cuesta mucho terminar mostrando, ¿no? Hay que ganarse esa confianza. Sí, es fundamental el compromiso, Fer. Es muy importante que ellos sientan que estás con ellos y que pase lo que pase, vas a inventar una idea para salir adelante. Más de una vez me tocó recomendar sembrar hijos de híbrido, cuando todavía no estaban los betitos, porque financieramente no daba, porque había que rotar, había que meter una gramínea y bueno, ya el endeudamiento no daba para más, entonces bueno, vamos a arrancar con otra tecnología viendo los márgenes, y son herramientas que están, que hay que por ahí desestructurarse y plantearlas. Bien. O sea, los pensamientos dogmáticos no funcionan a la hora de tener que resolver problemas. Te conviene tener una cierta flexibilidad como para ir buscando el mejor camino para salir adelante. Así es. Y por ahí se puede cometer algún pecado que después se remedia, ¿no es cierto? Pecado de lo técnico. Decir, bueno, esta cosa no es exactamente lo correcto, pero no hay alternativa. Este tipo la tenés que hacer y después, bueno, iremos mejorando, ¿no? Volviendo al tema que también le pregunté a Eugenia, si tuvieras que rescatar algunos tips o claves o esas cosas que sí, mira, no cometan este error, no cometan este otro, vos fuiste resaltando algunos, ¿no? El amesetamiento y la capacidad o no de dar el escalón siguiente, el siguiente paso para que no quedara ahí medio injustificado el asesoramiento. ¿Qué otras ideas se te ocurren así que rescates ahora en este momento como para tirar? Mira, el tema del amesetamiento, digamos, cuando ya llegás a
a cumplir y empieza el aburrimiento y ya las necesidades, digamos, ya el hambre por, no es el mismo de una situación inicial. Creo que hay que ir teniendo faros largos, ir teniendo la visión para dónde va la cosa y viendo qué es lo que quiere el grupo. Y hay que plantearlo. Hay que plantearlo. Nos tocó en algún momento contratar un consultor externo para que diera su mirada, ¿no es cierto? Hacer coaching, fijar la visión en los próximos 5 años. Hay que pedir ayuda. Si vos no podés, si no te has capacitado, estás muy comprometido, hay que pedir ayuda. En ese momento decir, bueno, esto está poniéndose, bueno. En el CREA teníamos un poco el coordinador zonal, que es el que te daba la mano, que trabajaba con el grupo y aclarábamos, digamos, los objetivos. Ayuda mucho el diagnóstico, el plan y las evaluaciones. Bueno, el año 1 estábamos acá, ahora subimos este peldaño y bueno, ¿cómo podemos subir otro más? ¿Qué tenemos que hacer? El tema de estar evaluando, digamos, el programa ayuda mucho. Bien. Porque uno va sabiendo dónde está pisando y por otro lado, todo el mundo va viendo de dónde venimos, ¿sí? Yo después de la experiencia que tuve con el CREA, que me sacaron la roja, fui terriblemente conservador en el tema de los honorarios, en un tema que no tenía, ¿viste? Cuando te quemas con leche, ves la vaca y decís, ah, no vaya a ser que meta la pata de vuelta. Entonces tuve la suerte de que la iniciativa fue de los productores. Ellos me decían, mira José, hay que actualizar tus honorarios. Yo llegaba, esperaba ese momento, yo trataba de dar y esperaba ese momento y bueno, gracias a Dios se dio. O sea, los mismos productores fueron reconociendo y ellos me hacían las propuestas de actualización. Estás cobrando poco, bueno, vamos, vamos. Es claro de que uno no va a hacer la diferencia económica con un grupo, ¿tá? Yo la hice sembrando, empecé a sembrar y bueno, fui creciendo económicamente por ahí, pero el grupo te da una satisfacción personal, tema de ayudar y te das cuenta que es posible. Te das cuenta de que un grupo humano cuando se pone las metas, te das cuenta que el futuro depende de vos, de que es posible. Que hay que buscarle la vuelta, que nada es imposible. Entonces hay un optimismo que se contagia y vamos para adelante. Con el tema, por ejemplo, del asociativismo, que es un tema sumamente conflictivo, la primera herramienta que compramos entre todo el grupo fue una máquina de siembra directa. Imagínate compartir una sembradora entre 12 guasos, decir, ¿cómo hacemos? ¿Viste? Bueno, pero sirvió en una primera etapa para que cada uno hiciera 50 hectáreas y viera de qué se trataba la técnica, y al año siguiente, bueno, ya la compraron entre dos, después la terminó comprando uno, la parte, ya cada uno sacó un crédito. Y bueno, hicimos aprendizajes muy lindos con el asociativismo, muy, muy lindo. Muy bien, rescato para ir también rescatando de los testimonios que los dos manifestaron, y creo que los que somos más experimentados, tenemos menos pelo y más años metidos en esto, también avalamos y reconocemos que no es la plata el único factor que te ayuda a compensar el tiempo que dedicas, sino que los dos hablaron de enriquecimiento humano, de experiencia, de capacitación, ¿sí? De aprendizaje multiplicado por la cantidad de casos. O sea, no hay que medirlo exclusivamente por el día técnico o por la cantidad de plata que junto por un grupo, sino por esa otra fruta que está en el árbol, que si sos capaz de rescatarla, también te sirve para llevártela en la canasta, ¿no es cierto? Y que también compensa. Pero está en cada uno rescatar esa experiencia y hacerla valer, obviamente, ¿no? Como vos también estás manifestando. Sí, sí, es así. Es así. Hay otras satisfacciones. Cuando vas a ver a esos productores hoy, ¿seguís hablando de temas técnicos o hoy hablas más de los chicos, te piden la oreja, te cuentan los problemas humanos, no sé qué voy a hacer para cuando tenga 90, esas cosas? Mira, con este grupo, yo también soy socio en el emprendimiento en partes iguales allá en Bolivia,
Y realmente lo que menos tienen ganas de hablar es de parte técnica. Yo lo estoy ahora fogoneando con el tema de los cultivos de cobertura, de la agroecología, y me sacan la roja y dejan, joder, José, ya basta, ¿viste? Ya, no, pasamos por otras situaciones ya de ir a pescar, el grupo armado, bueno, el tema del golf, a mí no me gusta, no lo hago, pero la mayoría lo hace y bueno, lo fue aprendiendo con el tiempo, ¿no? Bien, Y las reuniones sociales, hemos hecho muchísimos viajes con la familia. Es grupo de amigos. Es un grupo de amigos, sí. Euge, ¿qué querías plantear? Estabas ahí levantando la mano. Sí, no, sabés que me quedé pensando en las cinco cosas que me preguntaste que uno no debía hacer. No se me ocurrieron cinco, pero sí hay una que ahora escuchándolo, el otro testimonio me surgió, es no juzgar. Cuando uno trabaja con un grupo de productores o con un productor individual que está exhibiendo todos sus errores y sus aciertos, no somos jueces quienes nos sentamos al lado, sino somos facilitadores. Entonces, si vos me decís que uno no tiene que hacer, para mí es no juzgar. Creo que cuando las personas se exponen sus debilidades, sus fortalezas, lo que menos quiere sentir de la persona con la que está trabajando, que lo está juzgando o emitiendo un juicio de valor al respecto de las decisiones o lo que hizo, digamos. Así que eso, me había quedado pensando y ahora escuchando, creo que me pareció, es lo único, que puede ser que haya sido un error que muchas veces lo cometí, siendo más chica, digamos. Juzgar o comparar con respecto a otro, me parece que no Sí, está tomar bueno. referencias, digamos, para decir, este hace las cosas bien, este hace las cosas mal, sí, ese tipo de relaciones. Bien. José, ¿algo más que tengas ganas de comentar, agregar, dejarle a los más jóvenes? Agradecerle la invitación. Si les puede servir de algo la experiencia de cada uno, yo rescato el tema del compromiso. Hay que comprometerse con ese cliente, hay que dar todo lo que tengas que dar, inclusive más de lo que ellos esperan. Y a mí, a ver, hay que desarrollar el tema de los faros largos. Hay que desarrollar la visión, hay que acostumbrarse cuando uno empieza a ser económico, tratar de ver, a ver, ¿por dónde podemos salir? ¿Cuál es la salida? Este tipo con los recursos que tiene. Entonces, bueno, es un ejercicio que hay que ir haciendo y es un aprendizaje. Es un tema que, por ejemplo, no lo digo yo, sino que me lo han dicho ellos mismos, que por ahí me hablan y lo que solicitan de mí es cómo veo las cosas, cómo veo qué se viene, qué las perspectivas. Entonces, es un tema que hay que desarrollarlo. Bien. Y lo desarrollas cuando sabes dónde está parado la persona esa que tenés que ayudar. Bien. Bueno. Te agradezco mucho el comentario. Para los que no tienen un poco el lenguaje de CREA, aclarémosle, cuando hablamos de faros largos, hablamos de la importancia de proyectarse en el futuro, de esto que charlábamos la vez pasada, de fijar objetivos, definir metas en el largo plazo. Y siempre hacíamos el comentario, es como trabajar y vivir con luces de posición o con luces largas. Cuando vos tenés luces largas, podés mirar lejos, sabés a dónde querés ir y hasta detectás con tiempo los obstáculos o en dónde podés pisar un poco más el acelerador. Cuando andás con luces de posición, te comés todos los pozos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, es un poco el ejemplo. La importancia cuando hablamos de faros largos es de ponerse metas, de negociar las metas con tu grupo y de que entonces sepan cuál es el rumbo. Porque incluso en medio de una tormenta o de una situación caótica, saber a dónde uno quiere ir es mejor que andar sin saber ni siquiera. Imagínense manejar en medio de la niebla y con luces de posición. Te vas en una curva al diablo, no ves nada. Bueno, es la misma situación. Cuando vos sabés a dónde querés ir, incluso en las crisis, tenés más ventajas que los que no han definido objetivos, ¿no? Bien. José, te agradezco mucho también la participación. Si les parece, dedito para arriba, si les gustó la segunda, ¿vamos bien? Bueno, muchas gracias. Al contrario, Excelente, José, excelente. Euge. Edgar, ¿cómo venimos? Con el tiempo venimos bárbaro y la verdad que excelente las dos exposiciones y la experiencia que nos han contado realmente espectacular.
Bien. Aparte te traen un montón de, te traen un montón de cosas a la cabeza de todo lo que hemos vivido. Me acordaba una cosa, Fortunato, José Luis, que me pasó, discúlpame, es un segundo. Yo trabajé 20 años y mi grupo eran todos piamonteses, todos. Eso es genética especial, hay que... Y yo me puse a esperar una vez, dije, estos desgraciados en algún momento me tienen que dar un aumento sin que se los pida. Y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y yo le daba con todo. Era Cada muy vez pichón, Edgardo. ¿eh? Eras muy ¿Cómo? pichón, todavía no conocía la genética, digo. No, terrible. Y bueno, y pasó el tiempo hasta que cambió el presidente del grupo. Y lo primero que plantea es, Edgardo se merece un aumento. Yo te digo que cuando lo comenté en la reunión de asesores, no me acuerdo quién era el coordinador en ese momento, no lo podían creer que un grupo de piamonteses me haya dado un aumento sin que yo se los pida. Era una cosa. Pero te digo que la camiseta la tuve que transpirar, pero a full, como para que realmente. Bueno, y me parece que esas cosas son las que ustedes cuentan que se valora, ¿no? Y seguramente, Edgardo, eso te hizo mucho mejor persona y mucho mejor técnico, sin lugar a duda. Bueno, y Sin lugar a realmente duda. fue, pero fueron cosas que te marcaron, a mí me marcaron muy a fuego. Sí. Cuando mi mismo Gracias, Fernando. grupo, no, no, para nada, a mí me pasó eso siendo coordinador regional de la cuenca lechera de Buenos Aires. Un buen día fueron los presidentes los que me dijeron, vos estás cobrando poco y tenés que actualizar tus honorarios. Y ese día es cuando vos sentís que todo lo que estuviste sembrando, calladamente, trabajando, rompiéndote y todo, los demás te lo están reconociendo. Ese día del corazón te explota de alegría y te pones rojo de vergüenza porque decís, pucha, ¿qué está pasando? Pero lo que está pasando es que está dando frutos todo eso en lo que estuviste invirtiendo, digamos, ¿no? Calladamente, sin llamarle la atención a nadie, porque nunca fui con las alpargatas rotas, que se viera el dedo gordo ni nada como para provocar la situación. Pero en algún momento, si estás sembrando y cultivás la planta bien, tiene que dar frutos, ¿sí? Bien, Fernando. estamos para la segunda parte. ¿Cómo quieren hacer? Fernando. Sí, Víctor, perdona, dale. Sí, no, discúlpame que dos cositas nomás. Dale. Nosotros fuimos testigos de todo lo que comentó José Luis, desde el cambio rural, desde el cambio rural original, estoy hablando año 94, 95. Si bien el grupo CREA, el grupo, perdón, Jesús María Chalacea no trabajaba directamente con la experimental de Manfredi, donde yo estaba alrededor de todo lo que es el norte de Córdoba, o sea, había otra coordinación ahí, pero bueno, yo veía que permanentemente en el caso del grupo, de la mano de José Luis, había siempre una actitud proactiva, ¿no? O sea, hacíamos ensayos de trigo en los campos de los miembros del grupo. José siempre se preocupó por seguir la evolución del contenido, la meteorización de la materia orgánica en el norte de Córdoba, con todas cuestiones técnicas. Fueron de los que primero empezaron con las cuestiones de asociativismo entre empresas y demás. Y había una cuestión, hay una cuestión que se trabaja tanto en CREA como en Cambio Rural, que es el análisis económico de las empresas, donde siempre la cuestión comercialización de los commodities fue un tema crucial, ¿viste? Un poquito vos que le ganés ahí es un montón de guita. Yo recuerdo haber organizado desde Manfredi 2 años viajes a la Bolsa de Cereales de Rosario, porque los productores no conocían dónde se comercializaba el grano, ¿verdad? Organizamos en colectivo. ¿Y quiénes eran los que primero estaban sentados en los asientos del colectivo cuando pasaron por Manfredi a buscar más gente? Lo del grupo de José Luis Fortuna. ¿Me entendés? O sea, esa actitud de siempre estar mirando para adelante, bien, y yo me imagino que de ese viaje les habrán quedado los contactos para comercializar directo, que esto, que lo otro. Pero en realidad, quiero resaltar eso, ¿no? Y comparando con otros asesores, con otros grupos, bueno, marcaban la distancia. De hecho, hoy están los resultados. Bien, Eh, bien, bien. una cosa más, Víctor, a tus palabras, muchas gracias por tu visión. Cuando se termina el programa de cambio rural, esos primeros 4 años de apoyo hacia los honorarios del técnico, bueno, ellos ya habían dado un salto económico y ya estaban mejor posicionados, que uno se prepara para ese momento. Es decir, acá, esto en 4 años se corta y si no hicimos las cosas más o menos bien, esto se termina.
La cosa siguió, pero el hecho que quiero recalcar es el siguiente. Es un grupo que siguió totalmente solo. O sea, la estructura de cambio rural ya no estaba, digamos, velando por el buen funcionamiento, sino que articulábamos con los chicos de cambio rural, con los investigadores que nos hacían falta o que nos pedían colaborar de Manfredi, y nos relacionamos también con los CREA. En dos oportunidades la gente de CREA nos insistió terriblemente de que nos hiciéramos CREA como grupo, porque si no, un grupo solo no puede subsistir. Se analizó y era tal el orgullo de esta gente, del grupo, que siguió siguiendo solo. Si venimos bien y vamos bien y nos evaluamos y esto, no nos hace falta el tema del CREA, ¿viste? Digo, bueno, son decisiones. Bueno, ellos tomaron la decisión de seguir solos, ¿no? Y así, enganchando lo que nos hacía falta o con APRESID, o las redes, las famosas redes, bueno, nunca se cortó con el INTA, siempre sabíamos que estaba ahí atrás, redes con APRESID, redes con CREA, redes con el que hiciera falta, con la facultad, un grupo muy especial, ¿no? Yo he tenido otros grupos y bueno, no hay dos cosas iguales. Bien. Bueno, muchas gracias por los testimonios. Bueno, si les parece, para respetar la agenda, vamos con la segunda parte. A ver, en esto de aprender a cobrar, no hay recetas. Cada uno tiene que evaluarse, autoevaluarse. Cada uno es un mundo diferente, cada uno tiene una situación diferente. Obviamente, cuando estás ahorcado y tenés que sobrevivir, salís a agarrar lo que venga, y te olvidas de toda la teoría. Pero hay una cantidad de pistas o cosas que por ahí podemos tratar de tener en cuenta, compartir. Me acuerdo la primera receta que nos dieron, no sé si Edgardo vos estabas, pero una vez cuando éramos asesores pichones, en un grupo de asesores, le preguntamos al asesor más viejo de ese grupo en la región, en el centro de Santa Fe, cómo hacía él para negociar honorarios. ¿Cómo hacés para cobrar y para pedir, viste? Y él nos dio una receta y nos dijo, ustedes pidan hasta donde les tiemble la pera. O sea, cuando te empieza a temblar la pera, quiere decir que ya estás sabiendo que estás tirándote un piletazo donde te podés pegar un tortazo contra el fondo porque no hay agua, digamos, ¿no? Bueno, como ven, no hay recetas. Cada uno sabe si la pera le tiembla más rápido o si está más firme como para decir no me va a temblar la pera, ¿sí? Así que bueno, voy a compartir algunas ideas con ustedes. Después, al final, si quieren y el tiempo nos da, los que se quieran quedar después de las 20, que es la hora de finalización, donde además le vamos a dejar tarea para el hogar, porque después de la charla viene el desafío de que se tomen el trabajito para el próximo encuentro de hacer una cierta tarea. Les voy a compartir pantalla y voy a empezar con mi presentación. Bien. ¿Cómo hacemos para cobrar por tu trabajo profesional? Vamos a empezar compartiendo algunas de las frases con las que yo me encontraba, ¿no? Y reflexiones también. Esta es de mi esposa. Te pagaron, ¿no? Me decía mi señora cada vez que yo volvía de recorrida, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo también era de los que decía, no, bueno, ¿cómo voy a cobrar por eso? O alguno te pedía que fueras a dar una charla a tal o cual lugar, o alguna escuela te pedía, che, colabora con nosotros, bueno, vamos. Y vos te ibas de recorrida y si eran 3 días te quedabas 6. Y la pregunta de tu mujer cuando había faltado 6 días era, ¿pero te pagaron? ¿Volviste con más plata o volvés como pelado como fuiste? Si regalamos la leche, es otra de las cosas que uno aprende, nadie te va a comprar la vaca. Y acá viene una variante de esta frase, que es que si otros regalan la leche, nadie va a comprar nuestra vaca tampoco, ¿sí? Y acá tenemos un problema, porque como todos sabemos, en esta profesión, ¿sí?, hay tecnología que ya no es posible vender, porque se consigue gratis, porque se usa como elemento de marketing, ¿sí? Entonces, si vos vas al molino forrajero, te dice, bueno, comprame el alimento balanceado a mí, te mando el nutricionista que te haga el balance forrajero para el semestre. Y si me seguís comprando, te lo mando para el siguiente semestre. Y si vos me compras los herbicidas, te mando al ingeniero que te haga el diagnóstico y te haga la receta agronómica. Y si me compras los híbridos, vamos a buscar de la última campaña o serie de campañas, de los ensayos comparativos de rendimiento,
cuál es el mejor que se adapta a tu campo. Entonces, hay un montón de cosas que uno aprendió en la facultad y uno después sale a la cancha y, como yo les contaba la vez pasada, me encontraba con profesionales jóvenes muy enojados, entre frustrados y enojados, porque todo lo que habían aprendido decían, pero yo pensé que iba a vivir de esto y resulta que esto se regala. ¿Y yo ahora de qué vivo? ¿Eh? Pero yo digo que esa es tecnología commodity. Si uno cree realmente que va a poder vivir de las recetas, de los listados de híbridos y todas estas cosas, bueno, va a tener que empezar a inventar otra cosa porque esto se regala. ¿Sí? O si no se regala, tiene un valor relativo bajo, salvo que ustedes manejen muy, pero muy bien este tipo de tecnología y la puedan adaptar y usar correctamente con sus clientes. ¿Sí? Ya sé que hay excepciones, porque alguno va a decir, bueno, pero si vos comprás lo que te dice el técnico del semillero, siempre él te va a enchufar una cosa que le conviene a él y no por ahí el producto que es mejor. Es cierto, el asesoramiento independiente tiene esa ventaja, que no tengo el compromiso comercial. Y eso es un argumento de venta que un asesor independiente tiene que saber esgrimir justamente para diferenciarse de los que regalan, ¿sí? El tipo de tecnología que en el fondo es un regalo interesado, ¿no? Bien, otra reflexión. Es muy factible que si pedimos $10,000 por un día de trabajo como honorario, estemos fuera del mercado. ¿Sí? Para poder cobrar $10,000 por un día de trabajo, me encantaría conocer la fórmula porque viviría muy, pero muy tranquilo, obviamente. Entonces, si uno pretende este honorario, estamos seguramente, para nuestra profesión al menos, fuera del mercado. Pero cuando un cliente te ofrece cero por tu tiempo de trabajo y no te paga nada, él también está fuera del mercado. ¿Sí? O sea, el exceso para un lado o para el otro está fuera del mercado. ¿Sí? Si tenés un negocio o un servicio y querés vivir de él, y yo acá pongo vivir bien, y vivir bien no quiere decir llenarse de plata necesariamente, fíjense que en los testimonios que tuvimos hablábamos de cosas que son muy satisfactorias y que complementan el honorario, como esto de tener contacto con las personas, enriquecerse en lo humano, ver que uno aporta al bienestar de otras familias. Eso también es gratificante y eso es un extra que tenemos como un honorario, si quieren ponerlo, que no va necesariamente por la parte monetaria. Pero yo pongo vivir bien. Cada uno define qué es vivir bien para él. Para mí vivir bien, por ejemplo, es poder disponer de tiempo para las cosas que me gusta hacer, no ser esclavo de mi tiempo, ¿no? Entonces, si tenés un negocio o un servicio y querés vivir bien de él, tenés que vender lo que ofreces y venderlo bien. Y no hay mucha más filosofía, ni hay mucha más vuelta que darle. Hay que vender bien lo que uno ofrece y para venderlo bien tiene que tener demanda, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas cositas que tienen que ver con esto. Entonces, meta. Fíjense que Eugenia hablaba de eso, de convertirse en un referente, ¿sí? Metas que deberíamos ponernos. Hacernos un buen nombre. Convertirnos en referente de otros. Nosotros somos los que ocupamos un lugar para ser capaces de resolver los problemas de los demás. Sea problemas profesionales, sea problemas humanos, sea problemas técnicos, ¿sí? Pero tengo que ser el referente. Asegurar buenos resultados, por eso nos van a venir a buscar, porque aseguramos buenos resultados, y porque contratarnos tiene que ser un buen negocio para esas personas que vienen a buscarnos. Si es buen negocio para ellos, también tiene que ser buen negocio para nosotros. Empecemos a ver algunas pistas. A ver, lo primero que tenemos que plantearnos es qué vendemos. Todos, salvo los que tengan algún negocio donde vendan agroquímicos o vendan semilla, que saben que son cosas sólidas, ¿sí? Más fáciles de hacer notar el valor que se agrega, porque cuando se ponen una bolsa de semilla al hombro y dicen, esta bolsa de alfalfa, pagué tantos dólares por kilo, pesa 25 kilos, qué pesada, ¿no? Acá están los dólares, parece que van llevando plata. Pero nosotros vendemos servicios, son intangibles. Decimos que lo que vendemos son satisfactores. Son productos o son servicios que satisfacen las necesidades de nuestros clientes. Lo que tenemos que analizar entonces es qué necesidades tienen nuestros clientes. Yo me encuentro con muchos profesionales que en vez de analizar qué necesidades tienen sus clientes, piensan en qué necesidades tienen ellos y a ver qué servicio le enchufan
a un grupo de productores haciéndoles creer que lo necesitan, ¿sí? Por un tiempo el engaño por ahí funciona, pero después de un tiempo los productores se dan cuenta de que eso que están vendiéndoles no era algo necesario y ese día a ese técnico le dan un boleo y se acabó la historia. Algunos los engañan más tiempo, otros menos tiempo, pero el engaño no es eterno. En algún momento se acaba la relación. Entonces, acá vienen las preguntas para empezar a hacernos. ¿Tenemos algo que la gente quiere? ¿Es útil eso que tenemos, esos conocimientos, esa capacidad de resolver problemas? ¿Sí? ¿Tiene valor específicamente? ¿Sí? ¿Qué problemas solucionamos? ¿Cuánto valen esos problemas? ¿Sí? Entonces, son las cosas que tenemos que empezar a plantearnos, porque si no, parece que estamos funcionando en automático. Ah, sí, yo soy el que hace que la gente pueda producir alimentos. Ah, sí, yo soy el que hace que las vacas den más leche o que el colmenar rinda más kilos de miel o la huerta más tomates por hectárea, lo que sea. Pero nos quedamos en eso y tenemos que empezar a hablar de valor. Hay un tema que me parece que es muy importante y es diferenciar ayuda profesional, asesoramiento, ¿sí?, de caridad. La caridad es gratis. Yo elijo a quién le regalo mi tiempo, mi dinero o mis conocimientos. Cada uno de ustedes, yo hago caridad, pero yo elijo a quién ayudo y a quién le regalo tiempo, recursos y hasta conocimientos. Si hace falta y me piden desde ya. Hay gente que sé que no tiene los medios para poder cubrir mis honorarios, pero yo elijo ayudar a esas personas, a esas organizaciones, ¿sí?, dedicándoles mi tiempo de la misma manera que a otros uno les da dinero para ayudar a hacer una obra de bien. La ayuda profesional, el asesoramiento, no tiene por qué ser gratuito. Entonces yo defino cuánto vale mi ayuda para resolver los problemas que tienen otras personas u otras empresas. Entonces, acá viene una de las preguntas. Cada uno tiene que plantearse, y esto va a ser parte del ejercicio para la próxima, ¿somos agregadores de valor realmente? ¿Sí? ¿Nuestros servicios cuánto cuestan? ¿Y nuestros servicios cuánto valen? Porque costo y valor son dos cosas muy diferentes. Siempre las usamos igual. Vieron que uno va a un negocio y si quiere comprar algo le dice cuánto cuesta o le dice, bueno, ¿cuánto vale esa revista? Y ese es un error. El costo y valor son dos cosas muy, pero muy diferentes, ¿sí? El costo de un día técnico, si uno cobra, por decir algo, 1.000 pesos, y en ese día uno se fue al campo a dar una vuelta, estuvo paseando, estaba linda la primavera, ¿no es cierto? Se comió un asadito al mediodía, hablando de política, qué sé yo, generalizando, después se durmió una siestita bajo un árbol, terminó el día, se va con un par de cosas, como para dejar un par de ideas y nada más. Y 1.000 pesos como costo puede ser de muy bajo valor agregado y carísimo. Ahora, uno por ahí puede cobrar 10.000 pesos un día técnico, 15.000, 20.000. Pero si en ese día de trabajo resolvió problemas por 50.000 pesos o por 100.000 pesos, que es el valor que uno agregó, ese tiempo es baratísimo en relación a lo que se agregó como utilidad. ¿Se ve la diferencia? Entonces, cuando uno se plantea un honorario, tiene que decir, a ver, ¿soy caro o soy barato? Va de la mano de qué problemas estoy resolviendo. ¿Cuánto valen los problemas que yo resuelvo? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta mis servicios? ¿Cuánto me pagan? ¿Cuánto vale mi servicio? Es cuánto valor agrego yo con lo que hago. ¿Sí? Entonces, esto no es un tema de mantra, ¿eh? Vieron que mucha gente se para todos los días delante del espejo y repite, yo valgo, yo agrego valor, yo valgo. No, no. No es un tema de repetírselo, es un tema de convencerse haciendo las cuentas. Este tema de valorarse uno tiene que ver con descubrir realmente, objetivamente, con cuentas, problemas de cuánta plata yo resuelvo. ¿Sí? Dinero que ayudo a ganar. ¿Sí? ¿Cuánto es? Algunas emociones que dispara cobrar. Y van de la mano de dos cosas. Lo primero, cuando vos cobrás, pero no estás muy seguro de vos mismo, con lo cual decís, pucha, estoy cobrando, pero tengo la sensación de que esta plata no me la gané, ¿sí? O sea, que no resolví esos problemas que yo planteaba antes, o que no agregué ese valor que yo planteaba antes, ¿sí? La sensación es de engaño.
o de abuso. Estoy cobrando por algo que realmente no se puede justificar. ¿Sí? Nos da la sensación de que si vamos a cobrar tenemos que ser cargosos, estamos molestando. ¿Sí? Pucha, tengo que llamarlo de vuelta al tipo este para qué pasa que ya va un mes y todavía no me depositaron la plata. Sin embargo, le mandé la factura, le mandé el CBU, pero se pasa el tiempo. ¡Fa! Tengo que llamarlo, pero bueno, va a pensar que soy un cargoso, no lo estaré molestando. ¿Sí? No me da la cara, es esto de que me tiembla la pera, digamos, ¿no es cierto? Si no estoy seguro de mí mismo, empiezo a ya no vender convicción en esto que estoy intentando lograr. ¿Sí? El miedo a no gustar, a que me rechacen o a que me critiquen, ¿sí? Si yo no estoy seguro de lo que estoy haciendo. ¿Sí? Las preguntas que uno se hace, pero ¿cómo voy a cobrar por eso? Fui al campo, di una vueltita, pucha, estuvimos charlando, es un tipo macanudo, y en el fondo la pasé bárbaro, fue más lo que me divertí que otra cosa, le voy a pasar un día técnico, además al tipo este, si la pasé bárbaro. La gran pregunta es, ¿de qué vivís? ¿Sí? Si estuviste ese día, aunque la pasaste fantástico, trabajando en el campo, bueno, es lo que a vos te da ingresos para poder vivir. Otra excusa. Pero bueno, no les puedo cobrar porque mirá, la están pasando mal. El tema es que cuando los productores la pasan mal, también la pasamos mal nosotros. Entonces estamos todos pasándola mal. Cuidado con esta, porque es muy habitual. Porque aparte vivimos en un país en donde vivimos de crisis en crisis, con lo cual no tendrías que cobrar nunca, porque la estamos pasando mal constantemente, ¿no es cierto? Entonces si esta va a ser la excusa, estamos al horno. Entonces hay que entender esto y metérselo en la cabeza. Cobro por lo que sé y cobro por los problemas que ayudo a resolver. Tengo que ser y demostrar que soy un efectivo resolvedor de problemas. Y si lo puedo demostrar, eso es lo que me va a permitir poder cobrar y poder cobrar bien. Entonces, mi tiempo y sobre todo, y esto es muy importante, mi experiencia valen. Llega un momento en donde uno ya no cobra el tiempo. Uno lo que está cobrando es la capacidad de resolver problemas por haber resuelto diferente tipo de problemas durante mucho tiempo o por haber atesorado testimonios de problemas de otras personas que uno guarda en su memoria y que eso es su experiencia. ¿Sí? Mi tiempo y mi experiencia entonces valen. El tiempo que vendo hoy, estoy vendiendo el tiempo que invertí y que sigo invirtiendo porque tengo que seguir estudiando. Entonces, todo ese tiempo de mi vida que me estoy gastando en esto de convertirme en un resolvedor de problemas, es por lo que en el fondo estoy justificando cobrar. Y obviamente, la experiencia, como yo resaltaba recién, que gané trabajando y cometiendo errores en el pasado. Escucharon seguramente el chiste ese del tipo que lo contrata una compañía petrolera porque no llegaba el petróleo, se había trancado en algún lugar del oleoducto y el técnico sale a caminar, recorre el oleoducto, saca un destornillador, aprieta un tornillo y empieza a correr de vuelta el petróleo y se resuelve el problema. A la hora de pasar la factura, el tipo les pasa $500.000. Y los tipos le dicen, pero escúchame, apretaste un tornillo. Entonces, ¿cómo vas a cobrar medio palo verde por apretar un tornillo? Entonces el tipo en la factura les detalla, por apretar un tornillo, $1. Por saber qué tornillo apretar, $499.999. ¿Sí? Como para si se quedan tranquilos ahora, entonces, ¿qué es lo que les vendo? No les vendo la apretada del tornillo, les vendo el conocimiento sobre saber efectivamente dónde está el problema y cómo se resuelve. Y acá viene otro tema en el que quiero llamar la atención, porque es un tema que me lo planteé profesionalmente siempre. No sé cómo son los honorarios en el colegio profesional, en el colegio de ingenieros en Córdoba. Tengo idea de otros colegios profesionales, pero en términos generales, siempre se paga más el día de campo que el día de gabinete. El día de tener que estar encerrado delante de la computadora, haciendo presupuestos, haciendo planes, manejando un Excel, ordenando la cabeza, buscando información. Yo no sé ustedes, pero yo la pasaba mucho mejor y era mucho más relajado andar por el campo dando vuelta en camioneta, bajarte de la camioneta, caminar entre las vacas, los novillos, el pastito,
agacharte, agarrar la alfalfa, olerla, ver si tenía pulgones, no tenía pulgones, qué yuyo había, masticarte un pastito, charlar con el tipo mientras tomabas un poco de sol, que estar delante de la computadora quemándote las pestañas. O sea, yo creo que tendría que ser al revés, el día de gabinete, el día de preparación, para mí tendría que ser más caro que el día de campo. Pero bueno, hasta eso es una tara profesional que tenemos. En términos generales, se sigue pagando más el día de campo y se paga menos el día de gabinete. Cada uno vea de qué manera trata de justificar el tiempo que está utilizando para su trabajo. ¿Cuáles pueden ser las ventajas de no cobrar? A ver si las comparten. Yo estuve buscando y pensando y digo, ¿hay ventajas en no cobrar? Y sí, ventajas hay. Si vos no cobrás, obviamente, lo primero que haces es no abandonás tu zona de confort. No es problemático. Imagínate, no cobras, te quiere todo el mundo. Sos el tipo más bueno del mundo, te van a visitar todos, te sonríen todos por la calle del pueblo, te paran en todos lados para tirarte de la lengua. ¿Sí? No es problemático el tema este. Le gustás a la gente aparte. ¿Cómo no le vas a gustar si estás regalándoles tu conocimiento? ¿Sí? Juancito es macanudo, no te cobra. Andá y, pero no, tenés un problema, andá a verlo a Juancito, sabe un montón y encima no te cobra. Evitás críticas, obviamente, cuando vos querés cobrar, te van a criticar, ¿sí? Y la pregunta va a ser, ¿pero cómo vas a cobrar por eso? Te hice una pregunta, nada más, che, ¿con qué tengo que darle a tal maleza o con qué tengo que darle a tal plaga? ¿Cómo me querés cobrar por eso? O te van a decir, Juancito cobra menos, Pepito cobra menos. Bueno, andá y preguntarle a Pepito entonces, ¿por qué me preguntas a mí? No hay ningún problema. No hace falta ser odioso al contestar estas críticas, ¿sí? Pero cada uno tiene que plantearse qué respuestas va a dar cuando se presente el tema de la consulta, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas ahora? Antes eran las ventajas. ¿Cuáles son las desventajas de no cobrar? Y acá voy a tratar de hacérselas notar porque son las que me tuve que mentalizar yo para salir de esa tara que tenía de no querer cobrar y que mi esposa me hacía notar cuando yo volvía del campo y me preguntaba si me habían pagado. La primera y la peor, no tenés dinero. Cuando no tenés dinero te angustias y te preocupás porque tu familia es la que está sufriendo necesidades por tu incapacidad de justificar el cobro. O sea, como tenés miedo de cobrar, preferís que te sonrían, como decía en la diapositiva anterior, pero en el fondo los que pagan tu incapacidad de plantear el tema honorarios o justificarlos son los tuyos, porque son los que tendrían necesidades y vos no tenés cómo justificar ingresos, entonces la plata no aparece, la que sufre es tu familia, por fuerza, o vos mismo, si no tenés todavía que andar arrastrando hijos. A la larga perdés tu autoestima. Este es un problema grave. No te sentís seguro, porque no estás seguro ni de mantenerte vos ni de poder mantener a tu familia. Cuando uno cobra, cuando uno tiene ingresos, cuando uno sabe que es capaz de generar los ingresos, uno gana autoestima. Uno sabe que puede valerse por sí mismo, que uno puede sobrevivir. Por eso es tan importante poder cobrar, porque te fortaleces en tu confianza en vos mismo, ¿sí? Si perdés tu autoestima, no te centrás en tu trabajo, perdés atención, empezás a pensar de dónde saco un mango y agarrás cualquier cosa que venga. Y el día que agarrás cualquier cosa, aparece un amigo que te dice, che, estoy poniendo una panchera en el centro, mirá, no querés participar, vení. Y decís, pucha, me está haciendo falta plata, bueno, me termino asociando con el de la panchera y el kiosco para salir del paso. Y ese día dejás el diploma de ingeniero agrónomo colgado atrás en el kiosco, viste, como un recuerdo de que invertiste 5 o 6 años y terminaste con la panchera, que no es nada indigno. Lo que estamos diciendo es que no te centrás en tu trabajo, perdés atención y terminás agarrando cualquier trabajo que aparezca. Si después descubrís que te gusta mucho más que la agronomía, fantástico para vos, buenísimo. Acá nadie dice que la agronomía sea la única manera de sobrevivir, ni mucho menos, ¿sí? Pero bueno, es parte de este razonamiento que quiero compartir. Y obviamente, si querés seguir jugando dentro de las ligas de la agronomía, si no cobrás y terminás dando mala imagen profesional, porque un tipo que regala los conocimientos, cuando algo se regala, como dicen, es porque mucho no debe valer. Entonces, ¿quieren realmente vivir de su profesión o esto es un pasatiempo?
Y guarda, yo tengo muchos pasatiempos y por los pasatiempos también se paga, y muchas veces se paga más por los pasatiempos, porque son las cosas que nos dan gratificación, ¿sí? Que por lo que tienen que ser servicios profesionales específicamente, ¿sí? Entonces, si es un hobby, conviértalo en un hobby por el que les paguen, ¿sí? Pero si quieren vivir de la profesión, traten entonces de empezar a buscar algunos justificativos. A ver, para que lo pongamos en claro, cuando asesoramos, estamos ayudando a alguien que pide ayuda porque tiene un problema. Y piensen en estos ejemplos. Si ustedes tienen una muela cariada, o un dolor, un flemón, van al odontólogo, mi viejo y mi hermano son odontólogos, van al odontólogo porque no pueden pegar un ojo, la cara hinchada, están dispuestos a pagar por esa consulta, están dispuestos a pagar para que les quiten ese dolor. Seguro que sí, si ya tienen una noche sin dormir, pagan lo que sea con decirle, flaco, arrancámela, partime la cara, no me importa, pero sacame esto porque se me parte la cabeza. Una gripe, ¿sí? Y van al médico, una pierna rota, una consulta legal si tienen algún problema, ¿sí? Angustia, si van a ver a alguna persona que los asesore para sacarse de encima algo que los preocupa mucho, un problema nervioso, un problema familiar, un trauma, o simplemente quieren comprar un chocolate, quieren comprar un helado. A nadie se le ocurre ir a la heladería, tomarse un helado y no pagarlo, o pedir un kilo de helado y no pagarlo. Vos sabés que vas y tenés que pagar por eso que estás comprando. ¿Sí? Estás comprando algo que te resuelve un problema o te da una satisfacción. Entonces, son las cosas que duelen o que angustian o que se desean mucho, son las que se valoran. Sobre todo las que nos duelen o angustian y podemos intentar resolver, son las que más se valoran. Entonces acá viene el desafío. ¿Cómo hago para hacer doler? ¿Cómo hago para hacer doler un potrero? ¿Cómo hago para hacer doler un cultivo de maíz, de soja, de papa, de lechuga, de tomate, de lo que sea? ¿Cómo hago para hacer doler un rodeo de novillos o un rodeo lechero? ¿Sí? Una huerta. Hay que tocar órganos sensibles para hacer doler. ¿Cuáles son algunos de los órganos sensibles que todos tenemos si tienen que hacer doler? Miren a las personas con las que trabajen. José hablaba y Eugenia también hablaba de esto de tener su confianza, ¿sí? De que les puedan contar la realidad de lo que ellos sienten o de los problemas que tienen. Y si consiguen que les cuenten eso, van a tener idea entonces de qué. Y fundamentalmente de deseos y de objetivos postergados. Todos tenemos deseos y objetivos postergados y nos duele no poder cumplirlos y es parte del desafío, a ver cómo hacemos para poder cumplir nuestras metas. ¿Sí? Todos tenemos sueños no cumplidos. Si podemos ayudar al logro de esos objetivos o deseos o al logro de esos sueños, vamos a tener órganos sensibles que poder tocar para trabajar. Y de última, el órgano más sensible que todos tenemos es la billetera, sin ningún lugar a duda. Entonces, tenemos que hacer doler la billetera. Y acá va a venir parte después de la tarea que van a tener para el próximo taller. Entonces, hay que hacer doler la billetera. Acá está la asesora hablando con ese productor, que están haciendo cuentas, analizando si llega a fin de mes, si no llega a fin de mes, por qué no llega, por cuánto no llega. ¿Sí? ¿Cuánta plata le dejó el tambo en este mes? ¿O cuánta le está debiendo al banco y no sabe cómo va a pagar? ¿O cuánto valen esas vacaciones que se quiere tomar porque ya la esposa lo tiene loco, chiflado, que hace 5 años que no la saca a pasear y el tipo está viendo cómo hace porque tiene que ver si compra las 2 cubiertas para el tractor o se van a pasear un fin de semana, donde sea? Pues están mirando los números, pero tenemos que poder hacer doler. Así que un par de ejemplitos para mostrarles cómo se hace doler. No nos va a dar el tiempo, porque no es el objetivo del taller, para hablar de costos ocultos, pero les aseguro que analizando y trabajando el tema de costos ocultos, hay mucho para encontrar argumentos para justificar trabajo y para mostrar objetivos tentadores. Porque los costos ocultos en lo que se apoyan es no en hablar de la plata que gastamos, sino en hablar de la plata que estamos dejando de ganar. A todo el mundo le duele
Porque el primero le gusta ganar plata, le gusta agarrar los billetes, le gusta ir al banco y cobrarlos y le gusta ponerlos en el bolsillo y tenerlos. Y le duele sacarlos del bolsillo para usarlos para pagar. ¿Sí? Pero nunca nos duelen los pesos que dejamos de ganar. Los pesos que no entraron. Como nunca entraron en el bolsillo, nunca los sentimos. ¿Sí? Así que vamos a ver algunos ejemplos que tienen que ver con esto de lucros cesantes. Les voy a dar un ejemplo de leche y un ejemplo de carne. Fíjense, para el caso de un tambo, no importa la cantidad de animales, o sea, olvídense si son 210 vacas, si quieren después hagan la cuenta con 100, es lo mismo. Algunos dicen, es un tambo mediano, grande, ese tipo no tiene que tener problema. Olvídense, es un ejemplo, tomen el ejemplo. Imagínense un tambo con 210 vacas totales, que tienen 8 años de vida útil, arrancan al primer parto con 3 años de edad, quiere decir que le quedan 5 años para poder producir, 5 años de vida productiva. ¿Sí? Los primeros 3 años fueron de crianza, ¿sí? Desde ternera a vaquillón a primer parto. Si el intervalo entre partos de este rodeo es de 460 días, que es una situación muy frecuente de encontrar a nivel general, este rodeo va a dar 4 lactancias en 5 años. Ahora, si aplicamos tecnología y bajamos el intervalo entre partos de 460 a 385 días, fíjense que no lo llevé a 360, ¿sí? No estoy en eso de un parto por año a rajatabla, sino que encima le doy un poco más de changüí, resulta que ese rodeo va a tener un promedio de 4,75 lactancias en 5 años. Primer detalle con esto, de tanta historia por 0,75 lactancias. 0,75 en un rodeo de 210 vacas equivale a 157 lactancias más en la vida útil del rodeo, lo que es equivalente a 31 lactancias y media más por año en esos 5 años. ¿Hay que ponerle número a esto? Bueno, 31 lactancias y media más por 300 días de lactancia, por 19 litros por día de producción, por 0,26 dólares por litro, que es lo que se está cobrando más o menos ahora, bueno, antes de este despelote de ayer, pero pongámosle 0,26 dólares por litro de leche, les da 46.500 dólares por año de lucro cesante. Es plata que ese productor no cobró. Ahora, las vacas estaban, al tambero se le pagó, de comer se les dio, vacunarlas hubo que vacunarlas, hubo que moverlas, llevarlas, traerlas, o sea, el capital estaba, pero no generó el dinero que podía haber generado. Entonces la pregunta es, che, ¿sos tan rico que te podés dar el lujo de tirar 46.500 dólares al tacho? ¿Cuánto te gustaría tener en el bolsillo de esos 46.500 dólares? Para lo que tengas ganas, para irte a pasear, para cambiar la camioneta, para pintar tu casa, para darle un gusto a tu familia, lo que sea. Bueno, acá tienen para hacer doler. Acá hay un primer número, lucro cesante, plata que ese señor no está cobrando. Llevémoslo a carne. Datos de Córdoba. Bajo porcentaje de destete. Según información de los grupos de Córdoba que me pasaron, el rodeo bovino promedio tiene 220 vacas y vaquillonas. El promedio de destete es de 57%. El cuartil superior tiene un 79%, o sea, hay un 22% de diferencia. 22% quiere decir que el promedio desteta 125 terneros y el cuartil superior desteta 174 terneros. O sea, 49 terneros más por año. Vamos a ponerle número. 170 kilos de peso al destete, 140 pesos por kilo. La diferencia es de 1.166.200 pesos o casi 15.000 dólares por año de lucro cesante. El programa da 3 años, ¿no? Si no hago nada en 3 años y mantengo el promedio igual que cuando empecé con el grupo, quiere decir que ese señor tuvo un lucro cesante de casi 45.000 dólares en 3 años. Plata que podría haber ganado y no ganó. Y de vuelta, las vacas estaban, hubo que vacunarlas, hubo que darles de comer, se le pagó al empleado que las cuida, se sembraron las pasturas, pero sin embargo, como se manejaron mal, hubo un montón de dinero que no se ganó. ¿Se ve para dónde dispara el tema entonces de los costos ocultos? Es una muy buena manera de hacer doler la plata que no estás ganando por no poner a punto el manejo de tu empresa. Entonces hay que hacer doler. Significa mostrarle que la billetera, flaco, está vacía o si no está vacía podría tener adentro mucha más plata.
Y el tema te van a preguntar, bueno, ¿y cuál es el plan B? El plan B es hacerle caso a tu asesor o a tu asesora. ¿Sí? Mira todo lo que puedes hacer para atesorar más. Dame bolilla. ¿Sí? Va por ese lado. Entonces, problema serio. Decíamos antes, vendemos intangibles. Hay que materializar el servicio, hay que pasarlo a algo que sea visible, cuantificable. Entonces hay que explicar lo mejor y más detalladamente posible lo que vamos a hacer y por lo que vamos a cobrar. Entonces, ¿cómo vendemos intangibles? Algunas ideas. Primero, el abordaje del cliente. Cuando están con un productor o con una persona a la que tienen que tratar de ayudar, lo primero es conocer cuáles son sus metas, qué necesidades tiene, qué cosas lo hacen pasarla mal, qué restricciones, qué obstáculos, ¿sí? Todo lo que charlamos, ¿se acuerdan? En el taller anterior, cuando hablamos de objetivos, y dijimos, ¿por qué no puedo cumplir mis objetivos? ¿Qué cosas yo no sé resolver y me hace falta pedir ayuda? Bueno, eso es la primera parte. ¿A dónde quiere ir? ¿Qué le gustaría lograr? ¿Y qué es lo que no consigue? Segundo, a partir de ahí, hacer un buen diagnóstico, recorrer el campo, conocer la empresa, hablar con los empleados, chequear qué cosas hay y qué le falta a este buen hombre. Y sobre todo, cuando recorran, empiecen a mirar el potencial que tiene ese planteo, los errores que se cometen, cuánto cuestan, cuánto es el lucro cesante, cuánto dinero podría generar ese campo, ese planteo productivo, esa chacra, esa huerta, y cuáles son las pérdidas o el lucro cesante actual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no le puedo mostrar esos números, el tipo no me va a dar ni bolilla. Le hablo en teoría de una cosa que no va a sentir. Pero a partir de ahí hacemos la propuesta de trabajo. ¿Qué alternativas tenemos para resolver el problema? ¿Y cuál es el problema? Te voy a decir, yo estoy bien. No, vos tenés un problema que es que podrías capturar mucha más utilidad, ¿sí? Pero no la estás capturando. Entonces, ¿cuáles son los resultados esperables? Los productivos y los económicos. Y la cuarta parte es dar un presupuesto por el trabajo que vamos a hacer. Y a mí lo que me gusta siempre es dar alternativas. No hay nada peor que te den un presupuesto solo y vos digas es todo o nada. Tratemos de que tenga alternativas. En donde esa persona pueda tener planes parciales y una oferta global por el trabajo que uno le ofrece hacer. O una primera etapa para hacer un diagnóstico que cuesta tanto. Y si después te gusta el diagnóstico y crees que vale la pena seguir adelante, bueno. La segunda etapa, la tercera etapa, un seguimiento mensual o bimestral, te va a costar tanto dinero y las metas van a ser esta y esta y esta. ¿Qué incluye, obviamente, y qué no incluye? Para que después nadie diga que tuvo sorpresas o que lo engañaron. ¿Sí? Y bueno, alternativas de pago. Vamos a ver algunas dentro de un momento. El informe. El informe es un tema que a los técnicos cada día le cuesta más hacer. No nos gusta escribir, y esto es para todos, agrónomos o veterinarios. ¿Sí? Entonces, en la medida que uno va trabajando y con los grupos es un tema importante, hay que hacer informes de avance. ¿Sí? Porque mejor paga el tipo que está informado que el que no está informado. El desinformado un buen día dice, la verdad, qué poquito que avanzamos. La verdad, qué poquito que aprendimos. El que está informado siente que mejora y que aprende. ¿Sí? Y acá viene el tema, nos cuesta un montonazo escribir. Se olvidaron de escribir. No dieron más examen, no escribieron más. Muchachos, hace falta escribir. Si no escriben y no hacen buenos informes, están perdiéndose un arma fundamental a la hora de cobrar. Entonces, un informe de trabajo. No tiene que tardar más de 15 días en llegar. Ojo a la demora, porque cuando se demora mucho después, el tipo ya ni sabe de qué le están informando. ¿Sí? Tenemos que decir qué hicimos, qué problemas encontramos, qué diagnóstico. ¿Cuánto es el lucro cesante? Esto que contábamos recién, la plata que detectamos que no se está ganando o que se podría ganar, o las pérdidas que se están generando específicamente. Tenemos que plantear cómo les proponemos seguir, ¿sí? ¿Qué proponemos de este mes para el siguiente o para este semestre como línea de trabajo, temas a resolver? ¿Cuáles son los resultados que seguramente se esperan? Porque vamos a tener que ir trabajando sobre esa meta de resultados que tenemos que intentar lograr. ¿Cuál va a ser la ganancia previsible, si hacemos las cosas bien, para atesorar en este semestre o campaña? ¿Y cuáles son las pérdidas que pudimos resolver, sean físicas o sean económicas? ¿Sí? Y el plan de trabajo que uno propone, porque en el fondo el plan de trabajo es esto de, si realmente querés ganar esta plata, dame bolilla y vamos a trabajar juntos, ¿sí? Sabiendo básicamente
que nadie es mago y que siempre estamos también con el problema del clima, que es una espada que cuelga encima nuestro, sabiendo que trabajamos con la biología, nada es perfecto, pero es mejor trabajar con un plan que a la marchanta, ¿sí? Y obviamente la factura. La factura, los veterinarios usan siempre el informe de tacto para mandar pegada a la factura, ¿sí? Los productores esperan el informe de tacto del veterinario. Hay informes de tacto que la verdad que cuando uno los mira dice, ¿y realmente querés que te paguen por este informe de tacto? Yo no te pagaría, no me dice nada. Pero bueno, es lo mismo con los informes agronómicos. Cobrar la consulta es un tema, ¿sí? Vamos a tener que cobrar la consulta. Cobrar la consulta, dicen, espanta potenciales clientes, leí por ahí. Y la gran duda es, ¿qué clientes me espanta la consulta? ¿Cómo puedo hacer para reconocer a los que son ventajeros y quieren consultas gratis o no nos van a dar trabajo? Y trabajando en talleres con veterinarios hasta les hemos puesto nombre, ¿sí? Por ejemplo, ellos dicen los telefónicos. El telefónico es el tipo que te tiene una hora y media por teléfono preguntándote cosas, ¿eh? O tirándote de la lengua, pero no te va a contratar. Después también están los entusiastas preguntones que te agarran un día en el bar y te empiezan a tirar la lengua y hasta te invitan a cenar porque vos estás contento con ese tipo que es un entusiasta de la tecnología y encima el tipo te aplaude por todo lo que estás compartiendo, ¿no? Y vos te das cuenta tarde que en el fondo te tiró la lengua gratis y se sacó una consulta a cambio de un par de salchichas con huevos fritos o una cerveza, nada más, ¿sí? Hay un montón de ejemplos. Yo hasta hice un video en donde hablo del problema de la consulta en la puerta del supermercado. Está el ejemplo del médico, el clásico, el médico en la cola del supermercado, se acerca a la señora, ay doctor, le dice, ¿sabe que tengo un problema? Tengo un dolor acá en el pecho que me duele cada vez que respiro hondo. Y el médico la mira y le dice, bueno, señora, fantástico, por favor, sáquese la ropa. ¿Cómo que me saque la ropa? Le dice la mujer. Sí, sáquese la ropa, tengo que ocultarla para ver lo que le pasa. Sáquese la ropa, pero doctor, estoy acá en el supermercado, no me puedo sacar la ropa. Bueno, entonces hagamos una cosa, llame a mi secretaria, venga al consultorio y si quiere nos ponemos a ver qué le pasa en el pecho, que le duele cada vez que respira hondo, pero acá en el supermercado no le puedo decir seriamente lo que le pasa. Y es lo mismo con los agrónomos. Si te doy una respuesta sobre un problema de enmalezamiento o lo que sea, sin haber ido a ver el potrero, si la embocaste, el tipo va a decir, uy, qué grande que la embocó, cuánto que sabe. Pero si no la embocaste porque no fuiste al potrero, el tipo te crucifica. Y después le dice a 20.000 tipos que sos un chanta, que le dijiste cualquier cosa y que el tipo perdió la plata y encima se le murió el cultivo. Pero es muy peligroso esto de la consulta en la calle, en la cola del banco o la puerta del supermercado. Así que bueno, ¿qué cliente es el mejor para ir redondeando un poco el tema? El que me permite aprender, como decíamos antes en las charlas que tuvimos, el que me permite crecer profesionalmente, el que me da buena visibilidad, porque la gente que ve a ese productor que evoluciona automáticamente dice, che, ¿quién lo asesora? Ah, no, trabajan con Juan o con Pedro. Ah, mirá, che, bueno, y tendrá tiempo para darme bolilla, Juan o Pedro, porque veo que a vos te va bien. ¿Sí? El que tiene voluntad de avanzar y de mejorar, porque yo voy a poder avanzar con él. Y el que me permite entonces ganar dinero por un lado, porque me hace falta, buen nombre, ¿sí? Reconocimiento, experiencia y conocimientos. Todo esto que resaltamos en la primera parte del taller de hoy, ¿sí? Los que no me aporten algo de todo esto, yo les sugiero, limítenlos al máximo, ¿sí? Limítenlos, porque les van a hacer perder tiempo. Entonces es como una balanza. Por un lado, ¿qué me aporta este cliente? Experiencia, visibilidad, recursos, aprendizaje. Por otro lado, ¿qué le deberé brindar? Bueno, básicamente tiempo, conocimientos, mis recursos, mi camioneta, los viajes. Ojo que hoy salir a la ruta es un riesgo, además de un costo muy alto. Nos podemos pegar el palo definitivo siempre. Eso también es parte de lo que se pone en la balanza a la hora de cobrar. Algunas alternativas, entonces, para que a la hora de cobrar tengan un poco más de ideas. Primero, un cliente frecuente contra un cliente eventual. Obviamente podremos considerar diferentes honorarios a cobrarle. Al frecuente me conviene cobrarle un poquito menos porque me da mucho trabajo y trabaja conmigo hace tiempo. El cobrar la consulta inicial, bueno, bárbaro. Si queremos capturar a ese cliente, decimos, mira, te cobro la consulta, pero si después me compras el proyecto que te estoy proponiendo, te descuento la consulta en el trabajo posterior que vamos a poder llevar adelante. Cuotas, si es un cliente confiable, que sé que no me va a dejar colgado.
En épocas de inflación, todos sabemos cuánto vale contar con el dinero antes. Mirá, si me pagás el semestre anticipadamente, después te trabajo todos estos días, te bonifico un día, pero yo sé que me hago de ese dinero y puedo invertirlo de alguna manera que se defienda de la inflación. Obviamente, descuentos por cantidad de días o por la frecuencia con la que me contratan. Actualizaciones es un tema importante para evitar dificultades a la hora de pedir aumento. Es más fácil negociar un sistema de actualización en donde lo pongamos en función del valor de un producto vinculado con lo que hagamos, sea soja, sea valor carne, sea valor leche, dólares, índice de inflación. En la época en donde yo trabajaba más con grupos, me acuerdo que habíamos negociado actualizar por costo de vida, así que el día técnico cada mes actualizaba por el índice de inflación que había habido en ese mes y no había que discutir nada. Uno iba con el índice del mes al tesorero, lo multiplicaba y te pagaba automáticamente sin tener que estar renegociando. Les llamo la atención solamente en un tema que es el riesgo de los que negocian cobrar en especie. Algunos dicen, bueno, pagame con terneros, bueno, pagame con un ovillo, bueno, pagame con soja. Después siempre terminan en algún momento a las patadas, sobre todo cuando esos productos suben mucho de precio. En algún momento el productor empieza a sentir que está pagándote demasiado y empieza a ver algún tironeo, y he conocido historias de técnicos que terminaron mal por esto de cobrar en especie. Así que bueno, llegamos a la tarea para el hogar, y acá termina más o menos el planteo de hoy, y es el ejercicio que van a tener ahora que hacer ustedes, porque va a ser lo que dentro de tres semanas van a tener que entregarle a sus referentes regionales, porque lo vamos a poner en común en el próximo taller. Primer ejercicio, acá dice grupal, pero va a ser individual. Si estuviéramos todos en un taller presencial, ahora armaríamos grupo de 5 o 6, iríamos a las mesitas y trabajaríamos en grupo. Como no estamos en grupo, va a haber que hacerlo individualmente. Primera lista y primer tema que van a tener que empezar a listar cada uno de ustedes. ¿Cómo ayuda mi servicio a mis clientes? En lo productivo, en lo económico, en lo anímico, en lo afectivo familiar, hoy y en el futuro, ¿sí? Pero hagan la lista, porque lo importante, y tengan la lista siempre presente, si ustedes no se convencen primero de esto y se lo tienen que taladrar en la cabeza, no es un tema de autohipnotizarse, es un tema de estar seguro, ¿sí? Si yo no tengo claro cómo ayudo con mi trabajo en estos términos a una empresa o a mi productor o a la familia de ese productor, cuando tenga que negociarlo o charlar, mi voz no lo va a demostrar. Mi cuerpo no lo va a demostrar. Primero me tengo que convencer yo. Entonces, piénsenlo, lo analizan, hacen la lista de todo esto, que sea lo más específico posible, ¿sí? No pongan generalidades como, bueno, va a vivir mejor. Vivir mejor no me dice nada. Me tenés que dar argumentos. Pongan argumentos, ¿sí? Hagan su lista de argumentos. A ver su servicio, cómo ayuda a sus clientes. Primer ejercicio. Segundo, ¿cuánto valor económico agrega mi servicio a mis clientes? Ahora tenemos que hacer cuentas, ¿eh? Me tienen que hacer cuentas. Busquen 2 o 3 problemas técnicos, elijan los que tengan que ver con el área en donde ustedes trabajen, si es con las colmenas, con las colmenas, si es con un horticultor o un horticultor, un tambo, un ganadero, el que sea. Pero 2 o 3 problemas técnicos que se resuelvan con nuestro asesoramiento. Y cuantifiquen el lucro cesante por no resolverlo, esto que yo les ejemplificaba hace un ratito con los costos ocultos, ¿sí? Y el costo que va a tener la solución. O sea, aplicar la solución, ¿qué costo tiene? Porque si tengo el lucro cesante y tengo el costo, tengo a la vista el beneficio potencial que va a tener la resolución de ese problema. ¿Está? Este es un ejercicio muy importante. Pónganle número, porque si no pueden poner número, el día de mañana no pueden justificar honorarios. Así que acá tienen una pregunta clave, un ejercicio clave. Y el tercero es pensar justificaciones para disculparse, porque lamentablemente, ¿sabes qué? Aunque me vengas llorando, no voy a poder evitar cobrarte, ¿viste? Te tengo que cobrar por la consulta esta. Entonces, les quiero compartir un ejercicio, un cartel que vi hace mucho tiempo en Uruguay, en una veterinaria de un amigo, y lo comparto siempre, a ver si no les parece creativo. El cartel estaba puesto abajo del vidrio en la veterinaria, pero también lo pueden poner en el escritorio de su casa o donde sea, y el cartel decía, consulta, 1.000 pesos, consultita,
1.000 pesitos. Y con eso, ¿qué lograbas? Que más de uno entraba, miraba el cartel, se reía, y señalaba el cartel y decía, che, lo del cartel es cierto, y vos lo mirabas riéndote, sí, es cierto, es cierto. Ah, bueno, no, pasaba por acá porque estaba dando vueltas. Bueno, gracias, gracias, gracias. ¿Para qué te sirve el cartelito? Para que por lo menos los que querían venir a agarronearte se vayan y encima no te toman el mate y no te comen los bizcochitos que vos te habías preparado ahí para comer en la veterinaria, en la agronomía, en donde corno tengas ganas. Entonces es una manera creativa de llamar la atención y espantar ventajeros. El que tiene ganas de trabajar se va a reír, pero te va a decir, dale, te lo firmo, cobrame 1.000 pesos, pero después no me lo quieras aumentar, ¿eh? Así que vean qué número ponen en el cartel para después no arrepentirse. Entonces dijimos, justificaciones, acá viene la hora de la creatividad, ¿sí? Y sobre todo imaginen alternativas, a ver qué ideas se les ocurren para hacer rendir más el tiempo de asesoramiento profesional, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer que nuestro tiempo profesional le rinda más al grupo y a nuestros productores? Evitando la improvisación, planificando, trabajando en conjunto, ¿qué ideas se les ocurren? Todo esto lo vamos a tener que recopilar antes del próximo taller y vamos a tratar de buscar los mejores ejemplos para enriquecernos entre todos y si alguno calcula algo mal también compartirlo, ¿sí? Y creo que por ahí hasta puede ser que llegue a haber algún premio para la creatividad. Así que bueno, mis amigos, espero aportarles ideas. Yo lo que tengo en claro y les deseo todo corazón, ojalá puedan trabajar en lo que les gusta y además les paguen por trabajar en lo que les gusta. Porque si logran que les paguen y que les paguen por trabajar en lo que les gusta, ¿sí? La gran ventaja es que nunca más van a tener que trabajar. Porque lo que están haciendo es muy placentero, ¿sí? Así que ya deja de ser un trabajo, es algo que realmente me fascina y encima me da medios para poder vivir, ¿sí? Así que bueno, hasta acá con la presentación, para cumplir con los tiempos, llegamos justito, no sé si hay alguna pregunta, los que quieran seguir unos minutos más, yo no tengo ningún problema, pero para respetar a los que dijimos que terminábamos a las 8, hasta acá venía el planteo de tarea. Edgardo, no sé qué tiempo les van a dar como para que traten de hacer estos ejercicios y entregarlos, a quienes se los van a tener que entregar, ahí los que saben un poco más son ustedes. Sí, Pablo. Bueno, nos pongamos de acuerdo en eso, pero me parece que lo tienen que machacar en caliente. Yo les propongo en esta semana entregarlo. No es un ejercicio que lleve demasiada complicación. Y alejarlo se les va a transformar en una carga y va a perder riqueza. Yo les pediría que lo tengan esta semana. ¿Sí? Por otro lado, ahora les voy a poner en el chat una encuesta, por favor. No se vayan del chat a contestar la encuesta porque es lo que nos ayuda a tener mejores capacitaciones, ¿no? Edgardo, ¿qué opinas? Tato, después vamos a organizar bien el tiempo de entrega del ejercicio que tienen que hacer cada uno de ellos. ¿Me escuchan? A mí se me corta. Sí, te escucho. Sí, me escucho. Eduardo, se te escucha. Ah, perfecto. Por las dudas apago la cámara. Ya le vamos a poner el tiempo. Antes de ir a eso, tengo la mano levantada de Alejandro. No sé si te quedó de antes, Alejandro, o la levantaste de nuevo. No, levanté de nuevo. Perfecto. Sí, y en realidad, adelante. Es un comentario y quizá una llamada a la acción para sobre todo lo que estamos actuando, oficiando como agente de proyecto, ¿no? Yo me hago cargo de los míos, de mis asesores promotores. Me parece que estaría bueno generar una o dos instancias donde podamos juntarnos, conversar este ejercicio y que si fuese, no sé si individual, pero sí promover la reunión con los asesores y discutirlo y poner puntos más claros si quedó alguna duda. Y hasta inclusive estaría bueno presentarlo de a dos a la propuesta de trabajo, obviamente tratando de buscar afinidad en los sistemas productivos, ¿no? Hablo yo de mi zona que tengo justamente dos asesores tamberos y me gustaría trabajarlo con ellos, esta propuesta, dinamizarla con ellos y que sean ellos un poco los que terminen definiéndola, ¿no? Y presentándola después, posteriormente. Tiro esta idea como me parece que es que suma, así que bueno, espero que la tomen. No hay ningún problema. El objetivo es que hagan, sí, que no se borren de hacer el esfuerzo, de hacer los cálculos, de esforzarse en buscar todo este tema de la cuenta, del valor agregado, del costo y el valor agregado, el lucro cesante, porque si no lo haces
y lo descubrís, no te convencés vos. Y si no te convencés vos, no podés convencer después a los que están enfrente tuyo, ¿viste? Y entonces al diablo con todo lo que estamos intentando hacer, que es esto, demostrar que estar en un grupo y trabajar efectivamente es rentable y vale la pena y se gana plata y se mejoran las condiciones de vida y todo lo que queremos demostrar con esto, ¿no? Para que quede claro también, una de las ideas que tuvimos como grupo organizador de esta actividad era de que se presentara, que cada asesor presentara el trabajo que hizo, que creo, reafirmo la idea de que estaría bueno que se hiciera de a dos o de a tres, respetando los rubros productivos, ¿no? Que estaría bueno que asesores lecheros comenten sobre qué trabajaron, asesores hortícolas, asesores apícolas, asesores ganaderos. Me parece que sería muy enriquecedor escuchar las distintas propuestas, ¿no?, de los distintos rubros productivos. Bien. Perfecto. Como de eso se trata, y me parece que el aporte de Alejandro está muy bueno también, el compromiso es muy fuerte por parte de los agentes de proyecto para poder trabajar con los técnicos, para que hagan el ejercicio, y nosotros como equipo, estoy hablando de Víctor Capuchino, de Lucas que no está ahora, de Alejandro y de Pablo, nosotros necesitamos esto como máximo a fin de septiembre. El ejercicio hecho a fin de septiembre, porque nosotros después necesitamos ver cómo vamos a armar las presentaciones y cómo vamos a hacer el orden de las presentaciones de esos ejercicios que ustedes van a hacer. Así que, por favor, nosotros lo que le pedimos es que se pongan a trabajar. Creemos que es muy rico el ejercicio que van a hacer, que les va a dejar mucho trabajo para ustedes, y recuerden que lo que queremos hacer es que esto les quede y les sirva para toda su vida como profesionales, no solamente en el paso por Cambio Rural. Cambio Rural les tiene que haber dado algo que les quede para siempre, y es parte de lo que nosotros estamos queriendo lograr con todas estas capacitaciones. Así que el esfuerzo lo tienen que hacer todos los promotores, asesores, los que no estén presentes hoy, por favor, los agentes de proyecto, tomen nota y hagan el ejercicio. No hay problema que sea de a dos o de a tres. Lo que sí les recomiendo a los agentes de proyecto que sea participativo y que todos le pongan cabeza al ejercicio que van a tener que hacer, y que los resultados después serán presentados el día, si no me equivoco, 21 de octubre, en el tercer taller que tenemos. Y tenemos pensado que seguramente va a haber excelentes trabajos, y bueno, y los tres mejores trabajos van a tener premio. Después le diremos cuáles son los premios. Pero los tres primeros trabajos, o los tres trabajos que mayor imaginación, que mayor creatividad le pusieron a la hora de agregar valor, de ver y demostrar cómo hacer para que los productores realmente puedan valorar su trabajo como técnico, van a tener su premio. Así que los invitamos ahora a que realmente se pongan a trabajar. La idea de estos talleres es que el cuerpo lo tienen que poner los asesores, que realmente son los que de alguna manera nosotros queremos ayudar a capacitar y ayudar a que se puedan especializar y mejorar mucho en lo que están haciendo. Todos los que hablaron, Eugenia, Fortunato, realmente les han brindado un montón de experiencias que todos hemos transitado en la vida de asesorar grupos. Y bueno, eso tiene que servir para que ustedes digan, yo quiero, y el que tenga ganas de seguir trabajando, no solamente como un asesor de grupo de Cambio Rural, sino como un asesor privado, va a tener que tener en cuenta todas estas cosas que le venimos contando. Sí, Fernando. No, yo me animo a poder contarlo porque, bueno, yo sé que a vos la humildad te lo impide, pero Edgardo y Pablo habían arreglado tres giras y pasajes al Farm Progress Show en Estados Unidos, pero nos cagó la pandemia, ¿viste? Así que, bueno, no va a poder ser, así que el premio va a tener que ser otro, pero bueno, el premio estaba, ahora va a tener que ser un premio alternativo. Pero va a ser uno, va a haber un premio. Sí, sí. Sí, en serio, necesito que contesten la encuesta porque es la forma de mejorar la práctica, ¿sí? En el chat creo que estaba puesto el link. Tal cual. Si no, lo volvemos a poner.
Sí, porque por ahí alguno no lo llegó a ver, pero bueno, acá está y lo estoy mostrando en el link. Ahí se ve, ahí lo puso Pablo. Esa es la encuesta que hay que contestar. Directamente la bajan y la contestan y va directamente para que Antonella la pueda procesar. Así que bueno, el trabajo queda ahora del lado de ustedes. No sé si quedan preguntas para Fernando. No hay ningún inconveniente. Todavía los que se quieran quedar, tenemos un tiempito más. Así que con gusto, queda abierto para poder seguir compartiendo esta experiencia. Alejandro, bajá la manito porque ya hablaste bastante. Sí, bueno, yo les agradezco muchísimo, les renuevo el pedido de trabajar con los productores para que suscriban las buenas prácticas. Es muy importante para nosotros, muy importante para ellos. Hay algunos que tienen un nivel de cumplimiento muy alto y sabemos que puede haber un inconveniente, pero sean ustedes los pónganlo en valor. Ahí nomás con la certificación de unas buenas prácticas, los productores se van a juntar con 50 o 60 lucas el que esté haciendo las cosas medianamente bien. Así que miren si ya tienen algo para poner en valor, ¿no? Tato, no le dé ejemplo. Dejalo que pongan eso en la cabeza. Bueno, gente, la verdad que ha sido de nuevo un placer muy grande. Tanto Fortunato como Eugenia se tuvieron que ir por otros compromisos. Les dejaron muchos cariños y muchos saludos a todos. Bueno, espero que les haya gustado la experiencia y lo que han contado ellos. Nosotros lo que queríamos es eso, que puedan contarlo gente que ha pasado por todo el trabajo que han tenido al frente de grupos. Y bueno, seguimos trabajando para ustedes y ahora esperemos la devolución de ustedes trabajando para ustedes mismos y para el beneficio de todos. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias y buenas noches a todos. Bueno, que anden bien, suerte.